Polis, inicio minutos antes. Espero que se conecten pronto. Vamos a hablar de un tema muy fundamental. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a este gran StreamYard que vamos a llevar a cabo. Siéntanse cómodos como en casita, que vamos a empezar muy pronto. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que se van conectando. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Le doy la bienvenida a Jerry, que comentó primero, Carlos Lora también comentó de primero. Comentó, también está comentando Jacqueline Peralta, Pete, ya llegué, pero no veo gente. Ahí van conectándose, mi Jacqueline. Guanaquito en Canadá, mi hermanito, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Quienes están entrando, por favor, compártanme la comunidad para poder llegar más personitas. Marieta Ruki, muchísimas gracias por estar aquí, mi amiga. Pásele que está en su casita. A todos ustedes, muchísimas gracias. Vamos a ir conectándonos. Magnolia, muchísimas gracias, mi amiga. Muchísimas gracias. Carlos Lora, muchísimas gracias, mi amigo. Gracias por estar aquí. Se lo aprecio bastante. Por favor, compártame en la comunidad para que lleguemos más personitas que estamos aquí iniciando este hermoso directo. Ya dentro de poquito ya voy a prender las cámaras. Sí, estuve anoche contigo, Magnolia. Te voy a comentar en privado qué fue lo que pasó anoche. No tuve un, como decimos mi querida amiga, no tuve una noche como fácil, pero yo te lo voy a explicar qué fue lo que pasó, te lo voy a decir en Instagram. Mario Delgado, muchísimas gracias, mi amigo, gracias por estar aquí. Sí, en serio, Manuel, yo no tuve un día como tan fácil que digamos, estaba como, tenía la cabeza por otra parte después del directo que, perdón, del primer que tuve ayer, no tuve cabeza para eso. Pero discúlpame, mi amiga, pero sabes que yo te quiero mucho, yo te apoyo bastante, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos aquí a estos instantes a fijar la escalerita, a los que van conectándose aquí. Vamos a fijar la escalerita. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, mi verde jardín. ¿Cómo ha estado mi hermosa amiga? Y muchísimas gracias a las cinco personitas que se van conectando. O 5.000, como dice el flaquito 57. Aquí doy la camarita. Sí, ayer fue un día difícil, pero no es para el momento para, como para lamentarnos, sino como para gestionar, para trabajar fuertemente de la mano de Dios. A quienes se vayan conectando, por favor, compártanme en la comunidad. Vamos a hablar de un tema que se va a llamar Si ser youtuber es fácil. Vamos a estar apoyando a los amiguitos que vamos, que van quedados en las suscripciones. Saben que hay amiguitos como, por ejemplo, Miklos, mi hermanito. Tenemos el caso de Annie, mi hermosa amiga también que va creciendo también en YouTube. Tenemos el caso de mi hermosísima Ciñarias, tenemos el caso de todo un poco con Margarita, varios canales que necesitan llegar a su 1K y que por el momento les ha costado, pero no estamos aquí para llorar ni para lamentarnos, sino como para hacer gestiones para que nos vayamos muy bien de la mano de Dios. Iniciamos temprano para que pues vayamos compartiendo, pues el en vivo se iba a iniciar a las 6 y 45, pero a todos ustedes, mis queridos amigos, iniciamos antes. Carlos Loza, muchísimas gracias, mi amigo, por estar aquí. Bienvenidos. Carlos Lora dice, vamos, que vamos, entrando, dejando su like. Váyanse saludando, por favor. Salúdense. Regáleme unos minuticos. Los invito para que me ayuden a ver mi estreno que subió hoy. Sí, por favor, Magnolia subió un estreno. Yo te voy a pasar a ver, mi querida Magnolia, para apoyarte, porque en serio que ella hace unos videos muy buenos. Recomiendo que la visiten. Es una gran persona, tiene muy buen canal, hace unos buenos directos, nos hace reír bastante. Voy a hablar en serio. Uno a veces cuando está aburrido, ¿qué es lo que hace? Va donde Magnolia y se ríe. Uno se divierte, uno la pasa súper. Hay veces que uno queda, digamos, aburrido, que la situación en la vida, que no le va bien. Vaya donde Magnolia, esos directos son súper impresionantes. ¿Cómo está mi querida las orquídeas de María? Muchísimas gracias por estar aquí. Regálenme un segundo, voy a compartir aquí en WhatsApp la invitación. No se me vayan, por favor.
Y estoy de nuevo aquí con ustedes, mis queridos amigos. Las orquídeas de María están saludando, Carlos la saluda. Ya te he compartido, digo, estoy en comerciales. Ah, gracias, mi querida Magnolia, muchísimas gracias por compartirme. Vamos a estar un directo muy bonito, como todos lo estamos haciendo. Quienes no se tengan, por favor, visítenme. Yo creo que Magnolia y las orquídeas de María se van siguiendo. Muchísimas gracias, familia mexicana Vlogs, muchísimas gracias por estar aquí. Ay, familia mexicana, qué pena con ustedes. Si no estoy suscrito, prometo que mañana yo pasaré a ver su video. O si estoy suscrito, mejor, entonces pasaría a ver otro contenido para reforzar la suscripción. Siempre he sido partícipe un pensamiento. Vale más tener una buena comunidad que tener número de suscripciones. Muy diferente. Primer paso. Una vez se dice ser youtuber es fácil, sí, necesito crecer en suscripciones, tener un 1K, 2K, 3K, 4, 5. Bueno, sí, está bien, maravilloso. Tener la apariencia, tener un poco de suscriptores. Y la comunidad, yo le voy a poner un ejemplo. Hay gente que tiene 1K de suscripciones, solo tiene 1000. Y usted mira ese contenido y le acompaña una cantidad de personas cuando hacen un Premiere. Mejor dicho, les acompañan 20, 30, 40 personas en ese Premiere. Y a veces cuando uno tiene cantidad de suscripciones altísimas, cuando hace un premio solo le acompañan dos o tres personas. Por eso digo, vale más calidad que cantidad. Mi hermosa Annie, muchísimas gracias. Te mando un besito bien grande. Muchísimas gracias por estar aquí. Salúdense, por favor. Mire, eso es muy importante, estarse salud, perdón, estar en una buena comunidad. Yo siempre he puesto de acuerdo, por ejemplo, mi querida Magnolia tiene un bonito canal, tiene una buena comunidad. Y ella tiene una comunidad que se está fundamentando en calidad. Yo siempre he puesto de ejemplo varias, por ejemplo, las orquídeas de María, mi amiga que nos está visitando, tiene una bonita comunidad. Cuando ella publica un contenido, le llega una cantidad de mensajes. Eso, a eso me refiero. Calidad en las suscripciones, en la comunidad. Las suscripciones vienen por añadidura. Vamos creciendo poco a poco. No se estén preocupando, mis queridos amiguitos, porque si yo necesito llegar a mi 1K, yo necesito llegar a mi 2, 3. No, pero es que, ¿cómo es que el vecino de allá tiene 10K y yo apenas tengo 2K? No, pero es que estoy quedado. Pero fíjate en lo que tú tienes, que vale más la calidad que la cantidad. Porque es que a ti YouTube no te está pagando por tener unas cantidades de suscripciones allí. A ti te pagan es por vistas, que te miren los comerciales, que te compartan, que te ayuden, que actives la membresía, que actives todo el super chat, que estemos una buena comunidad, que haya respeto, que haya constancia. Por ejemplo, Magnolia, ¿por qué a ella le va muy bien? Porque ella está visitando a sus demás amiguitos, las orquídeas de María. Aquí está Carlos Lora, mi hermanito. Aquí están todos mis bebés de jardín, que la he visto bastante en los chats. La he visto también en donde mi hermanito, en Números Reales, que es un gran apoyador. Muchísimas gracias, Rusher Breakers, por estar aquí. Bienvenido. Ani, mi hermosísima, gracias por estar aquí. Sabes que te quiero mucho. Llegó el caballero Mártires Díaz. Sí o sí, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Pásenle que está en su casita. Sí, de Manuel, sí, yo de a poco. Yo no me azaro porque si me estreso me enfermo. Sí, si uno se va a estresar, se va a enfermar y no va a hacer las cosas bien. Yo lo manifesté en anteriores directos, no lo vuelvo a repetir para que diga este David si repite lo mismo. Ya se le acabó el discurso. Dice, muchísimas gracias, mi hermosa Guayaquita, gracias por estar aquí. Uno dice, no, pero es que resulta que a mí no me llegan visitas, me enfermo, sufro de gastritis. Me altero los nervios, mejor dicho, vuelvo mi vida un 8, como dicen aquí en Colombia. ¿Y de qué sirve si eso no va a tener solución? Si uno se enferma, lo que va a tener es problemas en la vida. Pero si uno maneja las cosas tranquilas, va a hacer que todo vaya muy bien de la mano de Dios. Aquí está mi amigo Mario Chow por primera vez. Bienvenidos, gracias por estar aquí, mi amigo. Por favor, quienes tengan comunidad, compártame, para que lleguen más personitas, para que este changarro, como dice el flaco 57, no se venga al piso, dice Magnolia, mi canal es de paz y amor, así es, muchísimas gracias, vamos a iniciar resaltando los saludos, Guayaquita está saludando, muchísimas gracias, las orquídeas de María están saludando, mi verde jardín se saluda, dice Magnolia,
Mi canal es de paz y amor. Correcto, así debe ser. Paz y amor, nada de rencores. Saludos, Mario, amigo. Démosle la bienvenida a nuestro gran amigo Mario Show, que tiene un bonito contenido. Por favor, está saludando Guayaquita. Manuel está saludando a Mario. Muchísimas gracias, las orquídeas de María, por compartirme. Están saludando, se están saludando. Sí, a veces vamos a hablar de un tema, pues ya lo estamos hablando. Si ser youtuber es fácil o es difícil. Es más, nosotros somos youtubers o creadores de contenido. ¿Qué piensan ustedes? Escriban, por favor. Si alguien quiere subir a la escalerita, está ahí fijada, con mucho gusto. Pásenle que están ahí, solamente toquen la puertica y con mucho gusto se les abrirá. Lo más importante, cuando vayan a subir a una escalerita, es que por favor muestren su cámara, porque no quiero sorpresas desagradables, ¿sí? No se vayan a molestar con que yo les diga, hey, muéstrame la cámara, por favor, si es tan amable, y se vaya a enojar y se me baje del directo, porque, ah, no, ese no me está bien, no me quiere hacer subir, no, es por seguridad. Por eso es que muchas veces se hacen directos desde la cámara de YouTube, porque pues no quieren tener esa sorpresa. Pero pues el StreamYard es muy bueno porque ayuda a que tengamos interacción. Pues no estoy diciendo que los que tengan cámara así nomás no es un directo no entretenido. También hay unos que hacen unos directos súper sin StreamYard. Pero pues vamos a hacer este método para que podamos tener más interacción. Muchísimas gracias, mi hermosa Guayaquita, por estar aquí. Muchísimas gracias. Ahí está Magnolia, somos creadores de contenidos. Para allá iba yo. Para allá iba yo. Somos creadores de... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mi hermosa, las orquídeas de María, mi Dios me la bendiga con este super chat. Que me lo multiplique. Muchísimas gracias, bendiciones. Sabes que te quiero mucho, amiga. Mire, para allá vamos. Si ser creadores de contenido o soy youtuber. A veces uno piensa que ser youtuber es tener... Venga acá, Adriana, venga, venga, súbase acá a destinar la reta que suba. Véngase para acá, mi Adriana. Gracias, mi Adrianita, por estar aquí. Sabe que yo soy tu fan number one. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que te quiero mucho y que estamos aquí para apoyarnos mutuamente. ¿Sí? Gracias por estar aquí. Mi verde jardín dice, está saludando a Ani, Ani está saludando a Mario, Mario Show está saludando a Adrianita, mi verde jardín está saludando a Adriana, ahí se están saludando. Uno dice que, claramente que ser creador de contenido es muy diferente, espera que me perdí aquí, a ver, a ser youtuber. Para mí, nosotros somos youtubers. No importa que tú tengas 5, 10 suscriptores o tengas más suscripciones que el mismísimo T-Series, que es el canal que tiene más suscripciones. Ahí está Mr. Beats, que tiene que tiene más suscripciones. No crean que porque tengamos pocos suscriptores no somos youtubers. Claro que somos youtubers. Estamos haciendo un trabajo. No es nada fácil. Algunos suben contenido directamente a través del Premiere, como es editar videos. Otros suben directos. Pero de una u otra forma, ambos son trabajos desgastantes. Mire que hacer un directo no es nada fácil. Yo mismo me preguntaba cuando yo veía los directos del Flaco 57, de Francis Vélez, de Guanaquito en Canadá. Y yo decía, ¿cómo es eso de hacer un directo? Yo lo hice en 2020 para acumular horas. Pero ¿será que eso es fácil o será que eso es complicado? Mi hermanita Pilar me dijo, ya vas a ver cuando tú estés del otro lado de la cámara haciendo un StreamYard, vas a ver si es fácil, póngale cuidado, hacer un directo. Porque es muy bueno juzgar al otro que está haciendo el contenido y otra cosa es estar en el chat escribiéndole, tirándole pues mensajes ahí. Y cuando hice por primera vez el directo, créame que se los voy a decir sinceramente. Una vez lo hice por primera vez con la familia Escarcha. Desde la oración de nuestro hermanito Steven, pues no fue desgastante porque nosotros nos reunimos para hacer una jornada de oración por la recuperación de nuestro colega y hermano Steven, de la familia Escarcha. Pero cuando hice un directo, me acuerdo mucho cuando subió Magnolia, ella me hizo el honor de acompañarme. Créame que yo ese directo lo hice por 1 hora y 20 minutos y terminé desgastado. Ahí comprendí y dije, wow, eso no es fácil hacer un directo, es complicado, es durito, siempre tiene sus
sus falencias. O sea, falencias no, siempre tiene sus bemoles, como dicen aquí. Pero estamos aquí para compartirnos, para alegrarnos y poco a poco, no estoy diciendo que yo sea un experto para ser directo, todavía me falta mucho por aprender, pero ahí estamos. Malucilla y Café, muchísimas gracias, mi amiga, gracias por estar aquí, gracias, gracias. Por aquí alguien llegó. Ay, 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 vámonos todos, cierren cámara, vámonos todos de aquí. ¿Cómo estás, Dianita? Dime, Adrianita, qué honor tenerla aquí. Viene a Ja, pelear. ja, ja. Viene a pelear. Nada. A ver, David, dime qué es lo fácil de ser influencer o youtuber. Hice una pregunta, si es fácil o es complicado. ¿Tú qué piensas, mi querida Adrianita? Claro que no es fácil. Todo el mundo piensa. ¿Aló? Adrianita, bueno, mientras Adrianita está reconociendo mi victoria porque ella no me va a ganar. Ah, ahí está. Ah, Se me yo va dije la, que se Adrianita va se la fue. señal, pero no es Yo pensé fácil, David, que para editar un prosigue. video. Bueno, las personas que aman esto, como yo, por ejemplo, a mí se me es fácil, pero hay gente que no sabe editar un video, que tiene que aprender a editar un video, buscar las mejores opciones para editar un video. Gracias a StreamYard, muchos han subido, pero cuando no estaba StreamYard, cuando no era fácil abrir una cámara antes de de los 1,000 suscriptores y las 4,000 horas, era más difícil todavía que ahorita. No es fácil. La gente cree que es fácil, pero no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí, tampoco es imposible. Mira que ahí escuché una crítica que le hicieron a una colega de nosotros. Oiga, pero es que usted, ¿por qué tiene tantos suscriptores si usted solo se dedica a hacer directos y nosotros que editamos videos, ¿por qué tenemos menos suscripción? Entonces, inmediatamente yo le respondí por chat o le había respondido por persona y ¿por qué Adriana se va? ¿Por qué Adriana se va? ¿Por qué Adrianita se va? Ahí está de nuevo Adrianita. Ahí Es está. que no tengo bien suficiente señal, pero nada más subí a decirte eso, David, y para que ya te dije que era cuando yo quisiera que iba a subir, así que gané yo. Bueno, no, 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 es que yo gané, Adriana, desde el vivo de chat, No yo gané. Porque, no, no. empecemos, David, porque te Porque gané, quieras o no te gané. Dije que iba a ser te. cuando yo quisiera, así que ya te gané. Fue No, cuando yo porque. quise, no cuando tú Porque. dijiste. Porque tú no hiciste todavía un streamear en tu canal y falto yo que tengo que ir a tu canal. No lo has hecho, me dejaste Exacto. plantado. Me dejaste Ah, plantado. porque va a ser cuando yo diga, no cuando tú quieras. ¿Por qué le digo que es mi fan? Yo soy su fan number one, mejor dicho. Y eso que me dijo Chaca, Adrianita no va a perder contigo. ¿Qué dice Magnolia? Claro. ¿Cómo que no? Mira, Saludos a David. todos, chicos. Bueno, David, bueno, ya te contesté que no es fácil, pero tampoco imposible, así que ya me voy, voy a seguirte escuchando, nada más que subir, nomás porque Gracias. me dio curiosidad lo que está, vi tu enlace que nos enviaste y pues nada, a echarle ganas los que van empezando y de eso de que dices que si somos influencers o youtubers. Ah, desde el momento en que tú decides que tu canal empiezas a agregar contenido, debes de saber que estás influenciando a las personas a algo, ¿sí me entiendes? Sea para bien, sea Sí. para mal, sea para cualquier cosa. Y youtuber, pues también desde el primer instante eres youtuber porque perteneces a la plataforma de YouTube. Así que las dos cosas para mí. Desde un principio eres tanto influencer como youtuber, porque de igual manera estás compartiendo música, tú no sabes qué tipo de música puede influir a una persona, alegría o sentimientos, enojo, coraje, pero estás influyéndole en algo con eso, ¿sí me entiendes? Así que Ah, ahí bueno. está mi respuesta y ya, bye, Gracias. adiós. Bye, pero yo te No, gané. olvídate, a mí nadie me gana. Bye. Adrianita, te quiero mucho, sabes que te estimo. Bye, David. Bye, Cuídate. Adrianita. Feliz Gracias, noche a igualmente. todos.
Feliz noche, Adrianita. Gracias por estar aquí. Mi querida Magnolia, te voy a decir algo. Tú sigue con tu propósito. La gente critica. Mira, hace unos años atrás a mí me insultaron muy feo por internet, en YouTube, y me dijeron que me retirara de la plataforma. Yo le hice caso, mira, 2022, y ahí vamos. No le hagas caso a esa gente, son envidiosos. Segre de Reinita, Guainito y Guanaquito, estamos para servirles, ya sé quién eres. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, mi génesis de Jesús, gracias, mi bella sobrina, por estar aquí. Muchísimas gracias. Los transmisores sí, tienen ese riesgo, pero siempre debemos mantener el control. Exacto. Ahí está saludando a Adrianita. Saludos, Secre. Malucilla está saludando. Debemos mantener siempre el control de las cosas. No dejar que nada, ni ningún ente negativo nos vayan a molestar la vida. Por favor, saluden a Génesis de Jesús. Está allí. Muchísimas gracias. Mi querida Ani está ahí. Te quiero mucho. Glafi, muchísimas gracias por estar aquí. Está saludando. Mario está ahí. Ahí vamos, vamos escribiendo. Quien quiera subir la escalerita. Por favor, están ahí. Quien quiera, por favor, compártame la comunidad. Eso sí, quien quiera, porque a nadie se obliga. Si quieres compartir, comparte. Si no quieres, pues no hay ningún problema. Pero con el solo hecho de que tú vengas y me visites, me dejes tu vista, comentes, para mí me siento bien servido. Es un gran honor tenerlos a ustedes acá. No saben la alegría que estamos nosotros saber que nuestra querida comunidad está ahí apoyándonos. Dice aquí mi querida, ya me mandaron un correo de YouTube, va a tomar las medidas drásticas esa persona. Te entiendo, mi querida amiga, comprendo. Ahí, así es yo, mi canal, muy bueno. Saludos a todos, Cristian, ya te voy a entregar el moderadorcito, regáleme un segundo, por favor. Ya te regalo el moderador para que, por favor, compartan. No olviden, ah, se me estaba olvidando. No olviden sus suculentos likes, por favor, sus quality likes. No olviden para que lleguen más personitas aquí. Quien quiera, por favor, compártame la comunidad. Como ya les dije, no olviden sus likes. Permítanme, yo le voy a entregar el llavecita a Cristian. Cristian, ahí está, permítame. Ya te voy a agregar el moderadorcito para que pases con los amiguitos. Muchísimas gracias por estar aquí. Glafi está allí. Muchísimas gracias. Ya saben, la escalerita está ahí presente. Como dijo Adrianita, no es fácil. Permítame, pongo la camarita. Ser creador de contenido, influencer, youtuber, como queramos llamarnos. Gracias, mi querida amiga. Yo sé que sí, pero tampoco es imposible, porque uno muchas veces debe tener paciencia. Otros factores, aparte de que uno está expuesto a recibir irrespeto cuando uno hace un directo, es la perseverancia. A veces uno piensa que cuando tú llegas a YouTube vas a ganar un sueldo que te da para sostenerte. Antonio Girón, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Y uno piensa, de no se sientan mal al principio, se les hace difícil, solo sigan la tarea y cada experiencia, cada video es un aprendizaje. Exactamente, Manucilla, como tú dices, es correcto. A veces uno piensa, cuando llega a monetizar, dice, wow, ahora me voy a ganar un sueldo, mejor dicho. No voy a trabajar, voy a dedicarme a YouTube. Sí, se puede, pero más adelante. Al principio YouTube se paga muy poco. Y en serio les digo que uno se lleva a veces la sorpresa como desagradable que cuando, permítame, David me llegó notificación de la iglesia, me dice, gracias mi querido Carlos Lora por estar aquí, Dios me lo bendiga, muchísimas gracias amigo. Y creen que porque uno está monetizando se va a ganar plata en cantidad. Y no es así. Al comienzo uno gana poquito. Y resulta que viene el problema de los $100. Y para completar los $100 es una odisea. Pero ahí está. ¿De qué depende? De la perseverancia. Hacer las cosas bien. No vayan a hacer, por favor, trampas. Como es comprar suscripciones, que cada cual hace con su canal con lo que quiera, sí, cada cual hace lo que uno le da la gana, pero también hay que hacer las cosas debidamente. Como dije al principio, sin soltarme del hilo en que estaba, hay canales que tienen suscripciones que van creciendo poco a poco, a poco a poco, pero tiene una comunidad
que admiro. Quédense con esa parte, con la comunidad, con las personas que te apoyan, con las personas que te ayudan. Y vas creciendo poco a poco hasta que tengas el ideal cumplido. Mayla Güera, muchísimas gracias, amiga, por estar aquí. Ya te entregué la llavecita. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí. Ani está saludando a Mayla Güera. Muchísimas gracias. Las suscripciones falsas se caen. Exacto, Malucilla. Las suscripciones falsas se caen porque no sirve de nada. Cristian ahí está saludándose. La Sorquídea María está saludando a Mayla Güera. No hay que perder plata en eso, exactamente. Porque uno va a perder plata en eso si eso no sirve. Eso es hacer daño al canal. Eso es prácticamente tener vistas falsas. Y yo he visto casos de personas que compran para tener apariencias de que, wow, le llegan vistas en cantidad. Uy, hermano, impresionante. Pero ¿de qué sirve si uno siente como ese vacío por dentro, de que no has ganado nada, de que lo único que te has fundamentado es en mentiras? En cambio, si tú te estás haciendo las cosas bien, estructuradamente, aquí, por ejemplo, en chat veo canales que tienen una buena comunidad. Y eso es hermoso. Mayla Güera, tú saluda tranquila, mi amiga, sabes que estás en tu casita. Eso te iba a preguntar, David, ¿y uno puede pagar aún de una los $100 obligatoriamente? Hay que cogerlos por super chat. Esta buena pregunta, eso te iba a preguntar, David, ¿uno puede pagar de una los $100? Ahí sí, Magnolia, ¿qué te puedo responder? ¿Quién le puede responder a Magnolia? Porque, pues, como, a ver, explícate mejor, amiga, de qué se trata la pregunta, por favor, si es tan amable. Ahí se están saludando. Voy a salir en un en vivo con mi cuñada y vamos a cocinar comida mexicana y colombiana. Me invitas, mi querida amiga, para estar ahí presente. Me invitas, por favor. Me invitas, por favor. Por favor, Magnolia, ¿me puedes aclarar cómo es la pregunta, si es tan amable? Mayra, voy a decir las orquídeas, saludos. Magnolia, no se entiende. Sí, no comprendo la pregunta porque me está diciendo que, pues, de super chat, pero no logro entender en qué consiste. Ahí Antonio Girón está saludando, Mayla Güera se está saludando. Mientras, por favor, me van compartiendo, les voy a decir otra cosa. Como dijo Malucilla, no se traten en pegarse de una mentira que es comprar una suscripción y una vista. Las apariencias engañan. Número uno. Número dos. Cuando tú tengas un contenido, ama lo que estás haciendo. No lo hagas por obligación. Si no te gusta lo que haces, estás en una crisis tremenda. Si no amas lo que estás haciendo, estamos graves. A ver, ¿qué dice Magnolia? Si yo tengo los $100 de una, se los puedo pagar al YouTube para el pin. Pero es que Magnolia, ¿a ti quién te dijo que el pin es, tienes que pagar $100? El pin se solicita por las cuatro primeras veces. Yo no necesito pagar $100 para que me dé el PIN. A mí YouTube me tiene que dar el PIN para poder reconocer la cuenta y que siga monetizando. O sea, primero se monetiza y después me mandan el PIN para verificar los 6 dígitos en Google Ads. Si en caso tal de que no te lo mande, tú tienes que solicitarlo 4 veces. Y si en caso que esas 4 veces no te lo soliciten, pero no te lo den, tú debes solicitarlo con una revisión manual que ya hemos hablado anteriormente. Ahí se están saludando. Por ejemplo, si nadie los ayuda, mire, a mí, por ejemplo, yo no necesité pagar $100 por eso. Yo tuve que batallar mucho por ese PIN porque en serio no fue nada fácil. A mí YouTube no me quería mandar ese super chat, porque, digo super chat, ese PIN, hasta que me tocó que hacerlo de manera manual, que es verificar la cédula de ciudadanía y la dirección de la factura telefónica para verificarla con Google Adsense. ¿Sí? No, Manuel, ahí está diciendo Malucilla que no se puede, no se puede, está diciendo, no se puede, no se puede, como dice Pastor López. ¿Sí? Exactamente, los $100 salen de tus vistas y eso lo monitorea AdSense. Claro, los $100 es lo que cada vez te va a pagar YouTube, o sea, me explico, tiene que ser un monto mínimo de $100 para que YouTube te va consignando a tu cuenta bancaria o a través de cheque. Les recomiendo cuenta bancaria, porque si es un cheque, eso es un problema que les digo, ¿sí? Cuenta bancaria. Mayla Güera está saludando, Malucilla está allí. Entonces, ¿y por qué piden los $100? No, 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 no están pidiendo los $100.
Tú tienes que reunir, una vez que estás monetizando, $100 en la cuenta de Google AdSense. ¿Cómo lo reúnes? Uno, teniendo buenas vistas, teniendo que la gente te mire los comerciales, que paguen super chat, que paguen el super stickers, que paguen la membresía, que paguen los super agradecimientos, las colaboraciones que nosotros hacemos mutuamente. Cuando tú reúnas de 100 en 100, YouTube te va a pagar $100. Si tú en un mes reúnes los $100, maravilloso. Si tú te demoraste 4 meses por recibir los $100, te van a llegar los 4 meses. Si en un mes ganaste 150, te van a pagar así, pero como mínimo tiene que ser 100 para poder iniciar el punto de partida de cada pago. Tengo una pregunta. Ayer escuché que tienes que pagar en Facebook para que publique videos, para que publique tus videos, suba a YouTube. ¿Eso será cierto? ¿Cómo así? No, no tengo conocimiento de eso, amiga. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo así que pagar a Facebook? Annie está saludando a May. Yo me verifiqué por LinkedIn de un día. Entonces, pedí el PIN 3 veces. Dice, muy bien. En Colombia es súper fácil con Bancolombia. ¿Eh? Yo lo tengo es por Colpatria. Annie, segundo saludo, se están saludando. No olviden, por favor, compartirme. Y quien quiera subir la escalerita, por favor, ahí está habilitada. Mayla Güera, como tranquila, mi niña. No te preocupes, sabes que te queremos muchísimo. Si tú gustas, puedes subir la escalerita. Acá nos vas a explicar porque tú tienes unos temas muy buenos en YouTube, sabes bastante. Dice Malucilla, ¿y café? No, Facebook no cobra por eso. Regáleme un segundito, ya regreso en un segundito. Bienvenido, mi querido Asdrúbal Gallardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya regreso en un segundito. Por favor, no se vayan, que vamos a seguir hablando. Gracias, ya regresé. A ver, mis queridos que me han escrito, a ver. Bueno, vamos leyendo los comentarios porque también la gracia de ver. Ahí está Drubal Gallardo. Están allí, está allí, está allí. Muchísimas gracias por estar aquí, mi amigo. Mario Chou está saludando a Drubal. Ahí está. Cristian está ahí. Están saludando. Se están saludando. Drubal, ¿cuántas suscripciones tienes, amigo? Cuéntanos, por favor. Claro, Malucilla sabe bastante de YouTube. Cualquier duda que tenga, por favor, pregúntele a ella si es tan amable. ¿Sí? Ella puede ayudarlos. Ay, tan hermosa, Mayla Güera. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, eso ya pregunta. Si uno tiene una cuenta de ahorro, ¿sirve para esa cuenta para recibir pago de YouTube? Claro que sí, Magnolia. La vinculas por Google AdSense, la cuenta de ahorro, ¿sí? ¿Sí? Eso te sirve, como dice aquí Malucilla. Acá. Yo con mis 300 suscriptores en esperanza recibir. No, 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 amigo Cristian, ve trabajando tus horas, ve trabajando las suscripciones. Tú puedes hacerlo, no diga que es difícil. Perdón, no diga que es imposible. Sí se puede, es difícil, pero se puede. Yo también estuve en tu lugar y créame que sí se puede, amigo. ¿Sí? Es un trabajo de constancia, dice acá. Claro, Malucilla, gracias por hacer ese curso porque en serio eso sirve bastante para orientar a las personitas que vayamos. Estamos nosotros en proceso de crecimiento. Asdrúbal dice, tengo 284. Muchísimas gracias, Asdrúbal. Quien no lo tenga, por favor, visítenlo. Tiene un bonito contenido. Él perdió su anterior canal. Bueno, no es que lo perdió. Tiene una situación, un problema con el anterior canal. Esperemos con la ayuda de Dios se le solucione. Pero ahí está. Sí. Yo lo sé. La constancia y la perseverancia van de la mano. Eso sí. Manuela dice, Manuela, si ya tú tienes Instagram. Ahí se están saludando. Ay, Mayla Güera. ¿Cómo se te ocurre? ¿Por qué no sube aquí el StreamYard y hablamos un ratico? No, no, no sube, ¿verdad? No sube. Maíz segunda de mí, dice.
No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Sí, nosotros estamos es para apoyarnos. Yo sé que algunos dicen, ay, no, que con ser, tener 300 suscriptores, ¿yo a qué horas voy a monetizar eso? Para mí es una tarea imposible. No, eso no es una tarea imposible. ¿Quién dijo que eso es tarea imposible? Lo que pasa es que es difícil porque requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. ¿Sí me hago entender? Pero eso no es tarea imposible. Eso se puede hacer como es debido. ¿Sí me hago entender? Así que todo eso depende de la constancia que uno tenga. Porque a veces uno piensa, no, yo ahorita tengo como cuántos tengo suscriptores. No, eso es, para mí está difícil. No, de aquí que llegué a mi 1K, eso será en el año 50.000. Y después que llegue la monetización, va a ser en el año 60.000. No, eso no es para mí. No, con esa actitud no se va a poder uno seguir adelante. Es trabajo, esfuerzo, perseverancia, constancia. ¿Quién dijo que las cosas se hacen fácilmente? Nadie. Las cosas no son fáciles, las cosas es complicado. Por eso debemos hacer las cosas bien de la mano de Dios. Ahorita al finalizar el directo vamos a hacer de nuevo un sorteo de vistas y suscripciones para quienes tienen problemas con las suscripciones que no logran subir. Vamos a estar aquí compartiendo un buen momento y vamos a apoyar. Voy a hacerles una pregunta a ustedes de lo que hemos venido hablando. Quienes logren contestarme con mucho gusto, estamos para colaborarnos mutuamente. No olviden sus suculentos likes para que lleguen, para que este directo sea recomendado. Yo sé que es difícil porque a veces en estos instantes hay muchos en vivos. Maylagüera está ahí. Miguel de Jardín, gracias por su visita. Mañana te regreso sin falta. Sí, Miguel de Jardín es una gran apoyadora. Tiene un bonito contenido. Ahí está. Gracias, mi querida Mayla Güera. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que te quiero mucho. Esta es tu casita. Muchísimas gracias. Ahí están. Se está despidiendo Mayla Güera. Con todo gusto, paisana. Saludo, Mayla Güera. Se están saludando. No, Mayla Güera ya no va a subir, porque ella ya se tiene que ir, pero cualquier momento que quiere. Al StreamYard, Mayla Güera. Al StreamYard. Magnolia, no sé si me acuerdo si te di cuentas, yo te reproduje, pero voy a verificar bien si yo te di las cuentas. Si en caso, si yo a ti te tengo con varias cuenticas, pero voy a ver qué cuántas te doy más para pasar contigo y así puedas también subir en suscripciones. Porque el hecho que ella haya dicho que no se fije en las suscripciones no significa que nos vamos a dejar descuidado, que no aumentemos en suscriptores. Claro que debemos aumentar, pero debemos hacer las cosas bien, despacio. No, no con el afán. Como dicen aquí en Colombia, las carreras no traen sino el cansancio. Dicen aquí cuatro sus te faltan. Bueno, sí, ahí se están riendo, ahí se ríen de mí, ¿no es cierto? Ay, se ríe Magnolia de mí. Bueno, estamos compartiendo. No olviden sus suculentos likes. Ahí se ríen. Ahí vamos a ver. Ani está allí. Muchísimas gracias, mi amiga, Malucilla. Quien quiera subir a la escalerita, por favor, están allí para hablar de unos temas fundamentales que es si la plataforma es difícil o no es difícil. Ya Adrianita Bloss nos dijo claramente que es difícil, pero no es imposible, debido a que tenemos que ser constantes en el apoyo, no estarnos fijando en lo que decíamos nosotros antes, que porque hacemos un en vivo y nos llegan y nos faltan al respeto, entonces que eso me va a afectar mi comportamiento y eso no es para mí y por eso yo me retiro de YouTube y no sigo. Entonces, eso es darle gusto a los haters, porque eso prácticamente debilita el canal. No muestren inseguridad. Si alguien llega a faltar al respeto, sea más fuerte que el irrespetuoso. Si dice que cierra tu canal, ábralo más. Si dice que no suba contenido, sube varios. Si dice que no salgas en StreamYard, haz varios StreamYards. No le des gusto a las personas malas que quieran verte destruida o destruido. Eso no es gusto.
porque debemos hacer las cosas bien debidamente. Por el lado de la plataforma, si ven que las suscripciones se caen, si ven que el número de vistas no es lo conveniente, no se desistan. Luchen por los propósitos, luchen por los ideales. Que YouTube no es una plataforma fácil, pero tampoco es difícil. Hay muchos que tienen el concepto que no, es que la plataforma a mí me quita mucho. Yo anoche gané 10 suscripciones y se me cayeron 20, porque así llega a suceder. Y eso no es bueno tener esa actitud, porque eso se llama ser derrotista. Debemos tener siempre la constancia de que debemos hacer las cosas bien, como es debido. Yo soy feliz con YouTube. Es la plataforma que más trabajo. Sí, es la plataforma que más se trabaja. Es la más seria. Es la más interactiva. Porque por encima de redes sociales como Facebook e Instagram, que también uno puede monetizar, YouTube es la herramienta con la cual le permite a todo el mundo monetizar. Es la herramienta por la cual me permite que hagamos las cosas bien debidamente. Es la plataforma que te enseña a tener más conexión. Bueno, por favor, compártame en la comunidad. No olviden sus suculentos y hermosos likes. Quien quiera subir la escalerita, por favor, con mucho gusto. Estamos para colaborarnos. Vamos a hablar de unos temas muy fáciles. Quienes no se tengan, por favor, visítense. Pásense los unos o los otros, que estamos aquí para colaborarnos. Glafi Pérez está ahí. Mire, Glafi se está iniciando su canal. Tiene un bonito contenido. Por favor, quien no la tenga, por favor, visítenos si son tan amables. Muchísimas gracias por estar aquí. Regálenme un segundito. Vamos a hacer una cosa aquí. No se muevan, ya regreso. Dice aquí, bueno, regresé, dice, ocupa tiempo, dice aquí mi amiga Malucilla, claro, ocupa bastante tiempo porque no es, porque eso se requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación como tal, ¿no es cierto? Entonces, eso se lleva de mucho control, lleva a tener mucha constancia, no tenemos que andar nosotros con actitud negativa o como decimos comúnmente, derrotista. A ver, ¿qué más está aquí? ¿Qué más está aquí? Bienvenidos. Pásenle que están en su casita. Y claro, amor. Sí, eso es lo que debemos tener nosotros siempre. Como tal, ¿no es cierto? Malucilla, si tú quieres subir, por favor, compártenos tus experiencias en la plataforma. La escalerita está fijada. Por favor, te agradeceríamos bastante si nos acompañas un rato. Por favor. Mientras tanto, vamos leyendo aquí comentarios. Están, ¿sí? Y que he sacado tiempo para estudiar, dice Malucilla, y sacarle más provecho, sí, así es Malucilla, dice Malucilla, ocupa tiempo si hay que esforzarse, como decía antes, si hay que sacarle tiempo siempre vale la pena. YouTube es un proyecto a mediano plazo, no esperen resultados inmediatos, la FIPER está allí, es una semilla que se siembra y hay que cuidar, dice. Claro, a más de lo que parece, ya lo leímos. Dice Mario, dice, ayer, a mí ayer alguien me criticó que porque yo ando en los en vivos pidiendo ayuda y que yo nunca apoyaba a nadie y que aparte yo lo bloqueaba, ni sé quién es, ni la conozco. No te hagas caso, Mario. Esa clase de personas que llegan a criticar, lo hacen, por lo general. Dígame a mí que ya llevo tiempo en la plataforma, yo sé cómo es la cuestión. Mi querida Malucilla, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola David, a ver si se me escucha. Sí, buenas noches a todos los amigos aquí acompañando a David Quality.
que se preocupa mucho por apoyar a todos los canales. De verdad que es un canal que lo ve uno en todas partes apoyando y recomendando canales. Gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias, mi amiga. ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas con tu canal? Cuéntame, mi amiga. Muy bien, bien. Me puse en la tarea de capacitarme un poquito y mi canal está creciendo como la espuma, la cerveza sube que sube. Mis estadísticas muy bien. Es importante, como les estaba diciendo en el chat, no importa que tengas 100 suscriptores, no importa que solo tengas 10, si te gusta el tema, si te gusta crear contenido, si tienes una pasión, si quieres enseñar algo, si quieres compartir, si quieres contar una historia, no desistas, no importa que tengas 10, mañana serán 20, pasado mañana serán 100, y cuando te des cuenta ya estarás monetizando y estarás creando comunidad, como nos está diciendo David. Entonces, no desistan. Si es una tarea que hay que dedicarle tiempo, David, hay que dedicarle tiempo, ¿cierto, David? Hay que dedicarle mucho tiempo. Hay personas que no están como que, ay, no, esto no es para mí. No, no, esa actitud no se puede porque... Sí, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos? Si el dueño del canal se desiste, entonces, ¿en qué estamos? Entonces, esa es la mejor actitud que puede haber, sí, claro. Sí, hay que tener entusiasmo por lo que hacemos, como todo en la vida. Cuando tenemos entusiasmo, las cosas fluyen de manera positiva. Obviamente, en algún momento puede ser que tengamos algunos bajones, no nos estresemos, no estemos mirando la cantidad de suscriptores todos los días. No hagan eso. No hay necesidad. Disfruten del camino, disfruten del proceso. Proyecten una imagen positiva, siempre llena de alegría, de amabilidad, de empatía con las personas que lo siguen, entreguen un buen contenido, sea cual sea el tipo de contenido que entreguen, sea que ustedes hagan videos o hagan transmisiones en vivo, siempre proyecten una aura positiva para que las personas se sientan bien cuando visitan su canal, para que digan, ay, qué chévere, voy a visitar el envío de David porque es un envío agradable, porque me río un poco, porque aprendo algo, porque comparto, porque conozco gente interesante. Muy importante, lo hablamos el otro día, David, en un video, que en una transmisión tuya que estuvimos sobre la imagen del canal, ¿recuerdas? Que estuvimos hablando de la imagen del canal, estuvimos hablando del tema. Siempre proyectar una imagen positiva del canal, porque es cierto que hay personas que buscan de pronto contenidos polémicos, pero esos canales que suben contenidos polémicos y que les va muy bien es porque ya están muy posicionados. Sin embargo, como hemos hablado también con David y con otros compañeros de la plataforma, por ejemplo, con Steven de Familia Escarcha, esto hablábamos de que en época de pandemia YouTube fue una gran herramienta para distensionarnos, para superar la crisis que tantas personas vivimos durante la pandemia, crisis de todo tipo que nos afectó a todos. Entonces, qué chévere que tú tengas un contenido agradable, que estés enseñando algo, que de pronto estés haciendo sonreír, que estés entregando un mensaje de esperanza, un mensaje espiritual, alguna técnica, compartiendo tus tips, tus secretos sobre algo que tú sepas hacer muy bien. Entonces, gracias, Lucía. Muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Y como te decía, Lucía, mire, lo que acabas de decir es cierto, mira. Hay veces que uno sube contenido y para que se le llene a uno el chat, vamos a subir un tema de chismes. Entonces comienzan a hablar mal del prójimo y comienzan a criticar y comienzan a rajar, como dicen aquí en Colombia. Entonces critiquen y critiquen y critiquen. Entonces eso llega a que llegan más pistas. Eso es como hacer un daño al canal. En cambio, si uno hace contenido sano, eso es hacer una base fuerte, ¿no es cierto, amiga? ¿Qué piensas al respecto? Así es, por eso es que de todos modos, pues hay que entender que la plataforma tiene una cantidad inmensa de usuarios y cada día hay más personas accediendo a YouTube. Con cuenta o sin cuenta, simplemente tienen la aplicación en su dispositivo y van y miran a ver qué está ahí recién subido. Recordemos que si un video tiene muchísimas vistas en la primera hora, ese va a aparecer de primero en la plataforma cuando abren la plataforma. Y los temas polémicos, pues, hay personas para eso, ¿no? Pero eso es como una pompa de jabón, ¿sí? Se infla y ¡tac!, se estalla. Y esa persona no va a volver.
esa persona ya va a buscar otro canal polémico. Entonces, sí, muy importante mantener una buena imagen del canal. Hay mucha gente que está pasando todavía, aun a pesar de que superamos el tema de la pandemia, está pasando momentos de soledad o necesita aprender algo, o quiere entablar una amistad, o necesita un mensaje que le dé fortaleza espiritual, o está buscando una información. Y esos no suscriptores, yo lo digo mucho cuando les hago también mis videos en que les ayudo a los amigos que están tratando de crear comunidad. Esos no suscriptores son súper valiosos porque tú puedes tener, por ejemplo, en ese momento yo tengo 2.300 suscriptores. Ellos no van a estar todos buscando mis videos porque tienen otros canales que apoyar. Pero esas personas que vienen a buscar algún contenido que no están suscritas son muy valiosas. Entonces, esas son las que tenemos que darle una excelente imagen de canal. Y no desistan, sigan en la tarea, no se estresen porque de pronto, ay, es que no he logrado monetizar, es que me faltan 5, me faltan 10, me faltan 100, me faltan 700. No importa, siguen la tarea, trabaja. Estas transmisiones en vivo de los compañeros como David, que nos colaboran para que haya muchas personas en un chat, podamos conocer nuevos canales, son muy buenas para que ustedes empiecen a crear esa red. Son excelentes. Exacto, y mira, por ejemplo, Magnolia, que ella está en el camino y cómo ella lucha. Magnolia no es una persona digamos, que se da por vencido. Te das cuenta, por ejemplo, ella la otra vez, en su directo que realizó de 5 horas, lo he dicho, llegó un desadaptado y le hizo, pues, su canal, digo, su directo de 5 horas se lo tiró. Pero, ¿qué hizo mi amiga Magnolia? En vez de desistir, ahí está. No se está, digamos, dando por vencida. Quisieron arruinarle su directo la vez pasada. Dijo, no, gracias. A mí no me la van a arruinar. El tipo llegó, subió al stream, hizo una vaina indebida. Y ella se sintió mal, mi amiga. Pero véanla, ahí está. No se da por vencida. Y qué bonito que ella sigue ahí en su propósito. Muchísimas gracias, Cano, por llegar aquí, mi amigo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Vea, le voy a darle el moderadorcito. Yo lo he visto en varios canales. Muchísimas gracias. Quienes puedan, por favor, compartan la comunidad. Estamos aquí para pasar un buen momento. Mi hermosísima Annie está allí. Muchísimas gracias. A ver, mi amiga Malucinda, ¿qué Bienvenido, tengo? bienvenido. Se van entrando, bienvenidos a esta transmisión de David. Por favor, esos deditos arriba. De pronto, los que no se han suscrito al canal de David, por favor, aprovechen la oportunidad. A mí me pasó algo muy chistoso hoy. ¿Qué le Yo pasó? Cuéntanos. estuve viajando el fin de semana, pues tuve que ir a Cúcuta, mi ciudad natal. Y de regreso por la carretera paramos en un puesto de frutas a la salida de Pamplona. Pues, Norte de Santander es una zona muy rica en cultivos agrícolas. Y a mí se me ocurrió firmar las frutas y las subí hoy como short, ¿no? Sí. Entonces, que Pamplona, Colombia, delicias de mi tierra, alguien me escribió, eso se cultiva en todas partes. O sea, yo digo, si alguien no tiene nada bueno que decir, pues no diga nada, ¿no? Entonces yo le dije, ah, sí, las uchuvas también se cultivan en tu país, ¿de dónde eres? Ah, no, las uchuvas no, yo, ah, bueno. Pero yo digo, qué comentario tan desagradable, pues no comente, de una persona que no está suscrita, ¿no? Pero me dio mucha risa. Es que el Y short se así. extiende por varias partes para los suscriptores y los no suscriptores. Entonces, la ventaja es que te traen nuevas vistas, nuevas suscripciones, pero a la Sí. vez, ¿cómo le parece que la otra vez publiqué un short, o sea, y resulta que el short recibió como unos dislikes? Yo digo, caramba, ¿para qué se pone a hacer dislike? Si eso es como, si no les gusta, pues no comente. Y como les digo, eso es hacer daño, ¿sí? Eso no es la Claro. actitud. Pero La entonces uno tiene que actitud. aprender a manejar esas situaciones, ¿sí? Porque a mí realmente el comentario pues me desagradó, ¿no? Pero yo dije, no voy a voltearle la pelota, como decimos aquí. Yo dije, sí, las uchuvas también, ¿tú de dónde eres? Ah, no, las uchuvas no, yo soy de México. Yo era, bueno, entonces ya conoces una nueva fruta. Sí, ¿Y hay qué te que digo saber. yo? ¿Y cómo te digo los choros? ¿Cuántas vistas te llegan? Si Bueno, te el que generan. subí, claro, el que subí hoy, en estos momentos tiene 1.500 vistas. Se Wow. disparó, pero lo que lo he explicado muchas veces, ¿no? Los shorts que suben rápido en vistas son los shorts que utilizamos
con la música de Chos, ¿no? Esos son los que suben más rápido. Yo no me preocupo porque no los pueda monetizar, porque yo lo que necesito es que mi canal se conozca. Entonces, esa es la ventaja de los shorts. Dan a conocer tu canal. En realidad, si los monetizan es muy poco, porque es que un short de eso dura 16 segundos. Entonces, no hay manera Sí. tampoco de subir un anuncio a eso, ¿sí? Pero son buenas Exacto. herramientas para ganar suscriptores. Ahí ya me gané, en ese short de hoy me gané 15 suscriptores nuevos. ¿Verdad? Hola Noemí, gracias por estar aquí, mi hermosa. Muchísimas gracias. ¿Y los shorts pagan muy bien o pagan muy poquito? ¿Cómo es la No, cuestión? los shorts que subes con música de la plataforma de shorts no son monetizables. No te pagan, pero son una buena herramienta para darle visualización a tu canal y si suben, claro, las visualizaciones, pero no te pagan. Los que tú subes con tus audios o con música, por ejemplo, de la biblioteca de YouTube, que es diferente a la biblioteca de short, sí los pueden monetizar, pero en realidad es muy poco lo que puedes ganar con un short, a menos que llegue a 1 millón de visitas, ¿no? Algún día lo vamos a lograr, David. Algún día con ayuda de Dios, como por ejemplo el que lo ha hecho, porque lo da Teto. Él le gusta mucho publicar shorts. Tiene las capacidades, ¿no? La Teto, ¿no? De hacer shorts. ¿Los has visto? Claro, es que la Teto, el tema de la Teto es que él mire lo que es trabajar en un proyecto. La Teto es un personaje que él fue creando, que fue creando tanto visual como auditivamente, o sea, creó un personaje. La Teto es un personaje y después de que lo creó, se disparó, pero fue Mire muy quién está aquí. constante. Hola, buenas Mario. noches. Hola, Buenas buenas noches, noches. Mario. ¿Cómo Mucho está Mario? gusto. ¿Bien, sí me escuchan? Sí, Sí, claro, lo perfectamente. escuchamos. Perfectamente. Entonces la Teto creó un personaje y se consolidó y ahora cualquier video que sube la Teto es viral, pero duró mucho tiempo trabajando ese personaje. Entonces detrás de la Teto hay todo un trabajo de constancia, todo un diseño de un personaje, de un contenido. Uy, yo pasé una Gracias. velada con ese canal de la Teto espectaculares cuando nos cantaba y nos hacía reír. Gracias, Ana, por estar aquí. Sí, la Teto es un gran personaje. Démosle la bienvenida a mi querido amigo Mario. Cuéntenos, ¿cómo ha estado mi amigo? Bien, mira, aquí subiendo un ratito a platicar. Ah, bueno, ¿qué nos quiere compartir, por favor? Aquí estamos para Ah, hablar mira, del asunto de como YouTube, estaba si es diciendo, fácil. esta persona que está contigo, esta mujer, ya no sé quién, o ¿cómo te llamas? Marucilla y café. Ok, No sé Marucía. quién. Mucho gusto, Mario. Mi canal Sí, es creo que Marucía no la creo que Café. no la tengo en mi canal. No, ya te acabo de apuntar acá para visitarte más tarde. Yo a veces que subo videos así de cosas, pero yo siempre cuando subo algo digo, esto es para las personas que no viven aquí y que no conocen aquí, porque siempre va a haber la persona que va a decir, oh, eso ya lo conocemos. Como dice ella, que le dijeron que la fruta ya la conocían. Entonces yo lo traje a subir también a mirar una flor yo tengo el video, es una flor de la fruta del dragón. Y la miré y se me hizo fácil hacerle un short así de como de, creo como 15 o 20 segundos. Y le digo, pues, yo lo subo siempre para las personas que no lo conocen. Y en 5 horas tenía 1K. Fue algo que yo subí nada más así por subirlo, porque se me hizo muy bonita la flor. Y en 5 horas ya tenía 1K. Y luego siempre va a haber Imagínense. la persona, siempre hay la persona que le pone. Sí, siempre hay Siempre. alguien por ahí con ganas Hay de. alguien que me le está poniendo a mis videos así, dislike. Y como les puse en el mensaje, como lo escribí hace rato, ayer entré a una, estaba un en vivo en la tarde. Entonces yo estaba en el en vivo con esta persona, porque ella es mi seguidora, yo la sigo también. Entró una persona y dice, estoy harto de estos de Mario Show y de, nombró como a tres o cuatro, porque nada más se la pasan en los en vivos pidiendo ayuda y nunca apoyan. Y cuando les dije, los critiqué que me bloquean. O sea, yo no sé ni qué persona es y yo nunca ando bloqueando a nadie. Y si ven, yo siempre ando en todos los en vivos y nunca pido ayuda de nadie. Yo entro en los en vivos, si hay que apoyar, yo voy a apoyar, pero yo nunca ando pidiendo ayuda de nadie. Y no sé Son personas que realmente ni qué persona es. desadaptados, porque yo cuando subí ese short me llegaron 15 a 20 dislikes. Yo dije, yo, wow, ¿qué pasa? ¿Qué afecta a mí un short? ¿Qué te afecta?
pero 20 dislike, qué dolor. Pero ahí es donde uno debe manejar las cosas. Y créanme que a mí también hasta me insultaron, me dijeron cosas feas en un directo, me sacaron cuentos raros, pero bueno, sí, no deja de ser maluco, Mario, que le estén diciendo eso a uno, ¿sabes? Bueno, amigos, es importante entender que de todos modos ese dislike que te pusieron es una vista que te hicieron. Entonces hay que mirar el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. De todos modos... Dicen que también los dislike cuentan. Claro, cuentan porque cuentan. Es una vista que te hicieron, eso no te afecta en nada, ¿sí? Pero sí, pues a uno le da mal sabor, pero no afecta al canal porque de todos modos te hicieron una vista. Aquí escribe el amigo Cano que un día subió un video, lo vieron varias personas, se suscribieron como 13 y al otro día ya no los tenían. Bueno, eso pasa mucho y puede tener varias razones. La una es que de pronto esas 13 personas no fueron las que quitaron la suscripción, sino de pronto cuentas antiguas que YouTube ve que ya no se usan, la va cerrando. Sí, una cuenta que de pronto se suscribió contigo hace 2 años, esa persona ya no la usa o cometió alguna infracción, por YouTube cierra esas cuentas, por eso nuestras suscripciones suben y bajan. No te preocupes por eso, llegarán 50 más, Cano, no te preocupes por eso. Lo importante es que las suscripciones siempre las hagan bien. Hemos repetido mucho, pero a veces uno se da cuenta de que no se suscriben bien. Entonces, mi hermosísima hermanita Pilar, ¿cómo está? Hola, Pilar, bienvenida, saludos. Pero saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches a todos acá arriba, David, a la señorita invitada tan linda. No veo el nombre de su canal. Es Malucilla. Malucilla. Ay, Malucilla, está irreconocible en su foto. Con la bandera colombiana. Estoy peinada. Normalmente yo buenas no me peino. Buenas noches también. Preséntame a tus amigos, David, por favor. Te presento a Mario Show. ¿Lo tienes, hermanita? Mario Show tiene un hermoso canal. Mucho gusto, sí he escuchado. Sí, es la primera vez que lo veo así en la parte de arriba en el stream. La primera vez. Mucho gusto acá acompañándoles a ustedes un momento. Sí, yo he comido en otro. Y aparte yo también hago en vivos. Lo conocí en el canal de Carlos Barbecue a Mario Show. Y ahí empezamos a seguirnos, a apoyarnos. Creo que le voy a ver su video. Y eso, como le decía, irnos apoyando, hacer una buena comunidad. Si estamos suscritos, vayamos a visitar constantemente. No que yo te doy la suscripción y chao, adiós, y no te volví a ver. No, eso no sirve. Porque lo que sirve, sí. Sí, otra cosa también, que yo tengo como, yo creo que estoy suscrito, yo creo, a más de 600 canales. A muchos. Son demasiados. Entonces, si todas las personas, digo, si 400 o 300 personas suben un video al día, yo no los voy a ver. O sea, no puedo ver todos. Es imposible. ¿Me entiendes? Entonces muchas personas dicen, no, pues no me miras mis videos. Es que son demasiados los videos que suben para estar mirando. Y aparte yo ando en todos los en vivos, siempre estoy metido en todos los en vivos desde la mañana hasta la noche. A veces es que hasta la 1 de la mañana estoy en los en vivos. No tenemos tiempo para visitar tantos canales. Es imposible. Hay un tope de suscripciones, ¿no? O llegas a siempre y cuando no se te pase la cantidad de suscripciones con los suscriptores que tú tienes. Mi hermosísima hermanita, cuéntanos, hermanita, ¿cómo estás? ¿O Pilar? Sí, Davidcito, permíteme saludar a Cano, que me están saludando acá al chat. Glafi Pérez, Magnolia, también saludándome, buenas noches. Cano, las orquídeas de María, Malucí, Café, bueno, sí. Buenas noches a todos los que están presentes ahí en el chat. Sí, es un tema muy importante que estás tocando. No, y eso de las visitas, creo que ya lo hemos experimentado todos los que ya estamos más de 1K, o los que estamos cerca, o los que están cerca, también lo han experimentado. Y créanme que es muy difícil cuando uno ya alcanza un número. En mi caso, yo tengo más de 2,000. A Dios gracias, alcancé eso en 7 meses. Y se hace muchas veces difícil ir a todos los canales, pero yo estoy empezando. Me levanto, por ejemplo, temprano a 4:45, aunque sea 15 minutos de mi tiempo, 4:45 de la mañana, estoy entrando a canales, a varios canales que me dejan pues, en sus comentarios, en mis shorts o en mis últimos videos, a ponerme al día rápido, 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 rápido. Y de ahí continúo con los shorts,
o sus videos también los dejo mientras voy haciendo el desayuno, porque este es un trabajo, como dicen, ¿no? Y hay que tomarlo en serio, hay que darle su tiempo, hay que darle su dedicación, porque muchas veces la gente se puede sentir que no le correspondes de igual manera. Entonces, siempre hacerte saber que tu apoyo, que yo valoro tu apoyo y yo también te estoy valorando, quién sabe, no inmediatamente, pero sí estoy presente. Y hacerles ver eso, porque en eso estamos acá nosotros, en darnos justamente ese apoyo, pero ese apoyo pues de verdad, ¿no? Siempre, yo creo que eso es importante, darnos un tiempo, porque esto es un trabajo. Exacto, y otra cosa también, por ejemplo, si tú tienes, un ejemplo, publicaste un video, y hay veces que dicen, no, yo publiqué un video y yo espero que la gente me venga a mí a apoyar, porque es que yo, para, si yo subí un contenido en YouTube, tiene que venirme porque me tiene que venir. No, no hagan eso. Miren los mensajes que han tenido en el anterior video. Están los canales. Visítenlos, saquen un tiempo, así sea una hora diaria. No pasa absolutamente nada. Visítenlos. Si no alcanza hoy, mañana, pasado. Vaya dándoles comentarios. Y si, por ejemplo, yo a Mario tengo que ir a visitarlo, lo voy a visitar, le veo todo su video, porque es que hay que vérselo todo, no que 3 minuticos, 4, porque eso no sirve. Si él tiene un video de 15 minutos, sáquele tiempo y míreselos, 15 minutos, en un dispositivo, en una ventana de Google Chrome habrá otro video, así, háganlo así, déjele un buen comentario después del video, que sea estructurado, y yo te aseguro que así también se hace una buena comunidad, porque es así como no se olvidan de uno. Mi hermanita Pilar, Malucilla, Mario, yo los he visto que ellos comentan en varios canales y por eso es que le llegan visitas. ¿Qué piensan al respecto? Sí, eso es lo que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, y más aún en estos canales que algunos, como son tantos, los dejé de lado y estoy poniendo, como dije, no al día, y estoy yendo y veo que regresan nuevamente, ¿no? Que regresan, me dejan sus comentarios y yo igualmente también. Nunca soy, por ejemplo, si yo sé que no voy a tener tiempo, simplemente no veo, les veo un short, es algo rápido, y veo varios shorts, pero si yo sé que tienen un video de 15 minutos, 12 minutos, que hasta 20 minutos he visto, yo lo dejo ahí, o sea, lo dejo en mi computadora, abro varias ventanas, lo dejo ahí y lo dejo que corra, pero hasta el final, si sus comerciales son de cuatro minutos, hasta he visto de una hora comerciales, yo simplemente lo dejo ahí. Pero si en caso que no lo pueda hacer, yo sí no lo hago y sí cojo los videos short o los videos pequeños de 2 minutos, 3, 4, 5 minutos, pero no lo dejo así inconcluso o avanzar, no, porque es hacerle daño a su canal. Exacto, y si hay un comercial largo de una hora, si uno no tiene el tiempo, se ha recomendado que un comercial largo de una hora, no lo mire una hora, mire los 5 minutos de una hora. A los 5 minutos saltéselo, porque es que ya el tiempo no da, y son muchos canales. Por ejemplo, yo también soy suscrito como a cuántos canales, yo soy suscrito como a 1000 y pico de canales, entonces a veces no me dan tiempo. Y entonces, pues, pero sí míreselo. No, cuando es un comercial de 20 segundos, de un minuto, pues míreselo completo. Cuando es un clip musical, míreselo completo. Pero hay conferencias ahí que se habla y demora como una hora, no, pues eso pues, ¿para qué me voy a ponerme yo a ver 2, 3 horas? Hasta un comercial de 8 horas le salió. Pues yo, ¿para qué me voy a ponerme a chuparme un comercial de 8 horas para ver un video de 5 minutos? No tendría sentido. ¿Qué piensan ustedes? No sabía eso, Davidito, no sabía que se podía ver 5 minutos y saltearse. Yo lo que hago mayormente es dejarlo. Yo lo dejo correr. Y voy a hacer si tú lo dejas correr. Y abro si tú lo dejas correr, ventana. Sí. Bueno, lo que pasa es que a veces el comercial es más largo que el video, ¿no? Lo que dice David es cierto. A veces salen comerciales que son 2 horas, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece eso como... Como un poco de publicidad engañosa, porque si el video tiene 5 minutos y le sale un comercial de 2 horas, pues carece un poco de sentido, ¿no? Que uno vea un comercial de 2 horas para luego ver un video de 5 minutos. Tiene que ser un contenido súper interesante para que uno se quede viendo un comercial de 2 horas, ¿no? Como bien dice David, muchas veces son conferencias, son en un video dentro de otro video. Pero lo que dice David de los comentarios es muy importante. Es muy importante hacer un buen comentario relacionado con el video, porque si no, el YouTube lo
lo cataloga como spam. Mario, yo quisiera que nos contaras de qué trata tu canal. Yo no lo conozco. Mi canal es variado. Tiene de todo. Tiene donde visito lugares o tiene recetas de cocina que hago yo aquí en la casa. Es variado, o sea, es para que la gente no se aburra. Es como un blog. Sí. No sé cómo le llamarían. Yo hago de todo. A veces que voy a la tienda y ahí hago un video, o voy a pasear a un lado y hago un video allí. Entonces trato de hacer variado, no nada más una sola cosa, porque también eso aburre a la gente que nada más ver lo mismo. Bueno, yo muestro todos partes de... Sí, yo vivo en Long Beach, California. Ayer subí uno de aquí de Long Beach, son como 3 minutos. 3 minutos el video, y lo hice cortito, lo iba a hacer más grande, pero lo hice cortito y lo subí. Pero tengo videos, sí, de 15, hasta, creo que tengo hasta de 20 minutos. Pero son variados, de cuando voy a visitar un lugar, o muestro algo de la ciudad, o una receta de comida, o voy de compras a la tienda, o voy con mi hija a comprarle una comida, o con mi hijo a comer a las hamburguesas. O sea, trato de hacer algo diferente cada vez. Bueno, pero todos los amigos del chat invitados a pasar aquí con el amigo Mario, del canal tengo Mario. Como... Mario Show, ¿es que se llama tu canal Mario Show? Sí, Mario Show, así está, ahí está arriba. Sí, tengo como 130 videos más o menos. Bueno, habrá que visitarte para apoyarte también y conocerte, estar más cerca, para que también hagas parte de nuestra red de apoyo. Aquí, pues, varios de los que están en el chat, pues, también están con nosotros y siempre nos estamos apoyando con nuestro contenido. Cuenta con mi visita. Y varios de los que están aquí ya me han visto, incluso han entrado a mis en vivos, porque yo también de repente me pongo a hacer en vivos. Y digo, yo no tengo muchos seguidores, pero sí hago el en vivo y sí se mete bastante gente. Y es lo que le hice yo a mi esposa la otra vez, y le dije, incluso se lo dije a uno en un en vivo, les dije, yo no tengo muchos seguidores, creo que tenía como 500 seguidores. Y conectaba más de 300 personas, o sea, entraban más de 300 personas a verme, no juntas, pero en el en vivo entraban más de 300 personas. Entonces, para mí es algo que yo les digo, oye, pero si yo no tengo muchos seguidores, ¿por qué entra tanta gente a verme en los en vivos? Wow, dicen, impresionante. Ya, wow. Eres una persona que cae bien, que siempre andas apoyando, siempre estás en todos los en vivos, entonces las personas te conocen. Entonces, si saben que tú tienes un en vivo, van a ir a donde estás tú. Porque yo entro a todos los en vivos que yo puedo, allí entro. Impresionante, impresionante que recibas todas esas visitas en una transmisión. De verdad que pues yo no he logrado. Yo estoy retomando algunos en vivos cada viernes a las 5 de la tarde, pero no, pues apenas los retomé. Eso es un tema de constancia, ¿no? ¿No, amiga Pilar? Es un tema de constancia. Que de pronto solamente entraron 5 personas, no importa, en la siguiente transmisión entrarán 10, se riega la voz, eso es lo que tú has logrado, Mario, te felicito, pues yo la verdad, la primera vez... Y es ahí, ahora vengo a entender por qué a Mario le dijeron ese comentario negativo, le tiene envidia a Mario, le tienen envidia a usted porque saben que dan cuenta que tú en vivo te llega mucha gente, entonces para tratar de desestabilizarte, te hicieron ese comentario negativo, como para decir, como es que a mí me da envidia que le llegan tanta gente, entonces yo le voy a escribir eso a él para que él se moleste y se retire de YouTube. Es ahí como yo dije al principio, como decíamos, si te critican, sube más en vivos. Si te insultan, sigue fuerte. Así está bien, Mario, eso es lo que estás haciendo, sí, es muy bueno. Y es la primera vez que alguien me viene a decir eso, o sea, yo tengo ya casi como un año subiendo contenido, porque yo tenía mi canal, pero no subía el contenido ni nada. Entonces todavía no tengo el año, pero ya voy por ahí como unos 8 o 9 meses. Entonces, nunca me había pasado algo así, ¿entiendes? Porque yo nunca me meto con nadie. Yo ando en todos los canales, ves ahorita, y miré que estaba David aquí, me metí con él. Ya tengo rato, ya tenía rato yo arriba. Yo estaba escuchando, tenía rato escuchando. Hasta que puse el arbolito con el ojito en medio, eso que yo estaba pues arriba en el matocho. Pues yo ya tenía rato. Entonces, estaba en otro vivo, se terminó el otro, me vine a este y estaba arriba, nomás estaba escuchando todo lo que estaban hablando y pues ya entré a participar también. Pero yo siempre cuando entro a un en vivo,
aunque dure un rato arriba, pero siempre voy a comentar. Siempre voy a bajar a comentar y a saludar a todos. Entonces, porque a mí me gusta saludar a todos, pero a veces que en un en vivo miro que hay 40 personas. Entonces, a veces que no alcanzo a saludar a todos porque voy saludando de uno en uno en uno hasta que veo a cuál no he saludado, y si lo vuelvo a mirar, lo saludo. A veces que saludo dos o tres veces a la misma persona, porque a mí me gusta saludar a todos. Yo no entro al en vivo nada más a estar hablando sin saludar. Entonces, a mí me gusta siempre, cuando yo voy en vivo, saludar a todos, y luego entro a otro en vivo y me encuentro las mismas personas y los vuelvo a saludar. Me paso a otro en vivo y allá los vuelvo a encontrar, los vuelvo a saludar. Entonces, siempre ando yo así en los en vivo saludando a todos. Y a veces que me quedo un rato arriba, digo, voy a dejar un rato arriba para, pues porque digo, saludar, ya lo saludé y bajo, y si no lo saludo van a sentir mal otra vez, pero ya lo saludé como dos o tres en vivos atrás también. Entonces a veces que mejor me quedo arriba un rato mirando. Pero yo entro a varios en vivos. Sí, es una excelente estrategia, ¿verdad? Que la gente se siente reconocida cuando la mencionas, cómo estás, saludos. Eso es importante. Pues sí, si hay 300 personas en una transmisión, no terminamos de saludarlo a todos. Voy a estar sí, como en el caso de lo que hizo el sorteo DJT con el Negrito Sport, que eso, cuando hicieron el sorteo, hizo entrar una cantidad de mensajes, era 150. Pues ahí sí es muy difícil uno ponerse a saludar de uno en uno. Sí, a veces no sé. Que entro a algunos en vivos y hay casi 300 personas conectadas. Y todos me saludan. Nomás me ven que aparece mi nombre y luego todos empiezan a saludar. Entonces voy de uno en uno en uno hasta que termino de saludarlos a todos. Pero tengo que estar en rápido, 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 uno y luego el otro y el otro y el otro. Y tengo que ir memorizando quién está en el en vivo para irlos saludando. Pero muchas personas, muchos de los en vivo nomás ven que aparece allí Mario Show y luego empiezan a saludar. Pues muy bueno que tenga ya ese nivel de reconocimiento, eso es importantísimo para tu canal. ¿Ya estás cerca de la meta, Mario? Tengo 2,240 algo así suscriptores. Nada más tengo 2,000 y algo horas. Ah, pero tienes los suscriptores súper bien. Sí, los suscriptores los tiene bien. Nada más me faltan las horas. Bueno, seguir trabajando en los meses que te quedan, ojalá antes del año, porque después empieza a correrse el tiempo. No es que se empiece el conteo en cero, simplemente se van corriendo las horas, las del primer día ya no cuentan, cuentan las de los últimos 365 días, pero pues ha sido muy constante y ese es el resultado de tu trabajo, es el éxito que has tenido con tu canal, que no ha cumplido el año. La verdad que te felicito, porque hay personas que llevan 4 o 5 años con un canal y no logran ninguna de las dos metas. Y eso es el reflejo de tu constancia y de tu trabajo. Sí, porque escuché el otro día en uno de mis amigos, una persona me dice, tengo más de 2 años y no puedo pasar de 500 suscriptores. Sí, a muchos les pasa eso. Pero porque no crean comunidad, como nos cuenta aquí David, ¿no? Es que hay que crear comunidad, eso que tú haces de saludar a todos, de entrar a un lado y al otro, reconocer quién está en el chat, saludarlo, eso es crear comunidad. Y es una excelente estrategia para atraer personas a tu contenido. A Cari 305, estoy con ella también, ella sabe quién soy yo. Hay varios de los que están aquí. Magnolia Torres sabe quién soy yo también, porque yo he estado con ellos, han estado conmigo también. Entonces, te digo, entro a un en vivo y casi todos los del en vivo me conocen. Y a veces que me pongo a revisar, porque entro a un en vivo y me pongo a revisar de uno por uno y estoy suscrito a todos. Entonces, si encuentro uno que no estoy suscrito, pues me le suscribo, pero por lo regular, en un en vivo estoy suscrito a todos. En este no, porque aquí miro unos nuevos, pero en los demás que entro, por lo regular, en todos los canales ya estoy suscrito. Exacto. Y como decían, pues si uno no tiene tiempo para andar apoyando a todos a la vez, porque o sea, sería como imposible tener 300 computadoras y cuando Mario está suscrito a 600 canales, está entra a todos los 600.
pero sí visitando periódicamente. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a una persona que sube un contenido, irlo visitando, por ejemplo, cada 6 contenidos que suba esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y repito, una persona que se quejó conmigo casi llorando por Instagram me dijo que mi canal se está muriendo porque resulta que no me están llegando la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo los trato con amabilidad y la gente me da la espalda. Entonces yo me puse, pues, ¿qué es lo que está pasando? Es que claramente mi amigo es muy caballero, ¿por qué no le llegan a visitar si él es respetuoso? Y hay un factor. Yo le hice una pregunta, ¿y tú visitas las demás casitas? ¿Tú vienes y les visitas un chorro, les dejas un comentario? Ay, que no, que yo no tengo tiempo. Ahí está el detalle, por lo que no te llegan a tu canal. No estás visitando a los demás, te dije. Y si tú no visitas, por lo menos, así sea, un short, así sea cada 10 días, se te van a olvidar de ti y no van a llegar contigo. Hola, mi Cari 305, qué pena no saludarte. Un gran besito para ti. Saludos, saludos, Cari. Una gran apoyadora también. Sí, también donde quiera la miro, también a Cari. Siempre me la encuentro en todos los en vivos. Y mira, otra cosa que les quería decir. Yo me meto al YouTube y miro los en vivos, ando buscando los en vivos. Entonces veo un en vivo y digo, oh, este en vivo no ha entrado. Y me meto a ese en vivo para que la persona sepa que estoy entrando ahí. Entonces, para que esta persona me conozca. Y yo veo, porque hay muchos que se meten al mismo tiempo. Entonces yo siempre estoy buscando un en vivo donde no haya estado y ahí me meto. El otro día me metí a un en vivo y la persona no me quería dar llave. Me dice, es que no te conozco, no sé quién eres, pero yo soy su seguidor. Yo estoy suscrito a su canal. No sé si él está suscrito al mío, pero yo estoy en su canal desde ya tiene tiempo en su canal. Y no, decía que si yo tenía contenido, que no sabía quién era. Y le decía a la gente que me revisaran quién era yo. Y Ay, todos le decían, sí, no. tiene mi canal, porque, o sea, la mayoría me conoce y conoce mi canal. Entonces, él no me conocía, pero yo estoy con él. Y yo me metí a su en vivo porque yo no, nunca había entrado a un en vivo de él. Y lo vi que estaba en vivo y me metí allí. Y Sí, ya cuando pero me metí, ya cuando me dio mi llave y todo, que me miró y dice, oh, sí, perdóname. Dice, sí, ya te había visto. Dice, ya me acordé quién eres. Pero al principio no me conocía. bueno, también puede ser por eso, pero cuando una persona no lo conoce, uno no puede andar diciendo, o sea, póngale cuidado. Por ejemplo, Mario entró por primera vez a mi canal. Yo como le decía, ay, yo no lo conozco, verifiquen a ver quién es él. Ay, ay, qué escándalo, qué show. Pues, ¿qué van a hacer? Tú te vas a sentir mal y te vas a ir. Vas a decir, no, ¿qué le está pasando? ¿También se embobó o qué? O sea, no me está recibiendo como es debido. Uno sencillamente, como yo tengo el celular o el dispositivo, yo te doy la bienvenida. Mario, bienvenido, gracias por estar aquí. Y yo con otro dispositivo te reviso. Y miro tu perfil y no hago como esa especie como de cuestionamiento policial. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? Pues si estás en YouTube es porque te van a visitar. Y recibe a la persona con amabilidad. Y en caso de que el nuevo perfil que llegue pronto viene a hacer daño, pues sencillo, con el dedito, bloquéalo. No hay ningún inconveniente. Pero todas las personas están aquí, por ejemplo, Cano. Cano viene por primera vez aquí. Yo cómo le voy a decir, ay no, Cano, yo no sé quién eres, yo no te voy a dar ninguna llave, Cano, ¿qué te pasa? No, pues uno le da la llave. Y está en la responsabilidad de cada persona que Sí, se porten yo lo he bien. visto acá, no, yo lo he visto en otros en vivos también. Exactamente. Yo lo he visto en Entonces, otros en vivos acá, ¿no? E incluso a ti te vi una vez cuando estabas con el Cuchitril. yo Ahí estaba estaba con yo. el cuchillo. Estaba en el Cuchitril de Reyes, en una entrevista que él me hizo, Sí, ahí estaba yo. En la entrevista que te hizo, ahí estaba yo. y conectamos por primera vez en un directo que hizo Carlos Barbecue, no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas? Cuando él estaba paseando en el parque. Sí. Ahí estaba, ahí comenzamos a, ahí comencé a seguirlo. Entonces, como decía, cuando una persona llega a hacer llega a un directo y es nueva, pues uno no puede decir, por favor, revíseme ustedes que están aquí, si él, porque el nuevo se va a sentir como intimidado, se va a sentir como que, uy, como que me van a dar una golpiza aquí todos. O sea, es un delito ser nuevo en un chat. No, hay que darles como el recibimiento, como este video, tratándolo como si fuera un rey. Y por otro lado, estarle averiguando. Mire su perfil, denle la bienvenida, de qué se trata su canal, visítenlo, apóyense.
y vieran que así se teje una buena comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que esa persona al siguiente directo o al siguiente video que tú vas a hacer te va a visitar porque lo recibiste muy bien. Bueno, mis amigos, entonces, ¿alguna cosa tiene para añadir? A ver. Y luego, mira, como yo, mi canal tiene mi logotipo. Entonces, cuando es alguien que no tiene, que es una letra o algo, pues todavía. Pero yo entro con mi logotipo. ¿Saben? El monito pelón soy yo. Es la foto que tiene mi perfil. Y sí se parece, ¿no? Sí. El monito está haciéndole así. Sí. Ese es mi logotipo. Entonces, mi canal viene con el logotipo. Es obvio que es un canal. Si no tuviera el logotipo, puede que sea como dicen, nada más apoyo. O sea, sea un canal de apoyo, pero mi canal viene con un logotipo, es obvio que es un canal. Exacto. Y así sea una cuenta de apoyo, también hay que darle también la bienvenida, porque, como decía Malucilla, los suscriptores orgánicos también hay que tratarlos bien, ¿sí? Como si viene con cuentas de apoyo, pues recibámoslo bien. Y si más, si se trata de un canal, pues recibámoslo con más alegría. Porque, por ejemplo, la vez pasada llegó las orquídeas de María en mi directo. Ella nunca había venido a mis en vivos. Creo que ya ha venido antes, pero ella la vez pasada fue la primera vez. ¿Qué hice yo? A mí me dio una alegría que ella viniera. Y una vez le di la llave y la bienvenida, como tal. Y si por aquella circunstancia, a veces uno está suscrito a un canal y... Perdón, alguien se suscribió a mi canal y yo no estoy suscrito a él, pues uno le dice, ay, qué pena contigo. No estoy suscrito, no he tenido tiempo de pasar contigo. Déjame un comentario en un short y yo estaré contigo lo más pronto posible. Pero... Sí, mira. Sí, te escucho. Sí, aquí como dice Magnolia Torres, que a una persona que está ella suscrita al canal de ella y están suscritas las dos. Y la persona no le quería dar llave que porque no era Magnolia. Aquí está en el comentario abajo. Estoy leyendo el comentario sí. Aquí en la computadora. Dice que no le quería dar llave. Así me, esta persona, pues, dice que él no sabía quién era yo. Y duré rato comentando, soy tu seguidor, saludando a todos. Yo entré saludando a todos. Y que si quién era yo, que si me podían revisar quién era, que si yo tenía contenido, que si tenía un canal. Incluso yo le dije, soy tu seguidor, estoy suscrito a ti. Y tuvieron que investigar, y ya le dije, no, si tiene contenido, es un canal que ya lo conocemos, para que él me pudiera dar llave. Ya después, cuando ya tenía llave, que estaba comentando y ahí saludó a todos, y ahí dice, oh, creo que sí, ya te había visto antes. Le dije, pues, si yo estoy suscrito a su canal. Entonces, esta persona a lo mejor no se suscribió conmigo, porque si yo me suscribí a su canal, no me regresó la visita. Exactamente. Sí, bueno, a veces esto, cuando estamos suscritos a muchos canales, pues dejamos de pasar por los canales en algún momento, ¿no? De pronto hace rato que no paso con este o aquel canal, pues es importante, o ese canal no pasa conmigo, entonces es importante ir a visitarlo y decirle, oye, aquí sigo todavía sigo suscrita contigo. No decírselo en el comentario, ¿no? Sino con un comentario hacerle saber que ahí estoy todavía suscrito, porque muchas veces nos quitan suscripciones, hay canales que se suscriben en el momento y a la semana se retiran. Entonces, pero hay otros que no, que yo por lo menos nunca quito una suscripción, jamás. Así nunca vuelvan a visitarme, nunca quito una suscripción. Pero si ese canal no vuelve a visitarme, pues yo voy y lo visito y le dejo un comentario para que sepa que yo estoy ahí todavía apoyándole y seguramente casi siempre ese canal me devuelve esa vista. Eso es importante. Ahora hay suscripciones que se caen porque tú nunca regresas a ver ese canal. Porque de pronto la primera suscripción no la hiciste con un video de 2, 3 minutos, en lo que apenas viste 30 segundos y te suscribiste. Esa suscripción se puede caer. Entonces hay que volver a los días para volverle a ver ese video y que la suscripción quede firme. Porque si no, pues YouTube lo toma como spam y la quita. Entonces es importante tener en cuenta esos detalles, ¿sí? Yo siempre les digo, por lo menos un video de 2 minutos, busquen un video de 2 minutos en ese canal y van y lo ven completo. Y ahí sí se suscriben y dejan el comentario. Y también les digo a los canales, tengan siempre un video de 2 minutos por ahí para que ese suscriptor no tenga que ir a ver el video de 30 minutos para poderse suscribir. O sea, también es otra estrategia que hay que tener en cuenta. Que a veces llega uno a canales a suscribirse y no encuentra, sino
videos larguísimos, pero ¿dónde me suscribo? Se pone uno a buscar, porque uno quiere que esa suscripción quede bien hecha. Exacto. Sí, pero otra cosa que quería agregar yo, perdón. Sí, tranquilo. Ah, cuando se suscriban, traten de suscribirse en los últimos videos. Porque hay personas que buscan y se van hasta los videos de mero bajo. Entonces las notificaciones, a mí como me entran muchas notificaciones, como ahorita tengo una notificación de roja aquí, pero se me va a quitar. Si no le hago caso en algún rato, se me va a quitar esa. Entonces, a esta notificación, si es algo que entró a verme un video o me miró un video de hace como 20 o 30 videos atrás, yo si no lo reviso, no me voy a dar cuenta. Y yo siempre reviso en las mañanas, como por lo regular son como de 20 a 30 videos de los últimos, y me vengo de uno en uno revisando todos los comentarios para ver si hay alguien nuevo que esté allí. Y si veo que hay alguien nuevo, espero que me diga un día. Porque a veces que dice, se suscribió hace 18 minutos, 18 horas o 20 horas. Entonces todavía no pasan 24. Yo espero que me marque un día el mensaje, que diga un día o a veces dos días. Y trato yo de verle sus videos bien. Por eso muchas veces les digo, el que guste pasar conmigo, pase conmigo, déjenme en el comentario. Porque yo en la mañana me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a revisar. Entonces, si hay un video de 10 minutos, yo lo voy a mirar. Yo voy a mirar el video completito para suscribirme a su canal. A veces que estamos en los en vivos, y por estar en el en vivo, vamos a visitar el canal, y si no tiene videos cortos, a veces que nada más nos suscribimos y nos regresamos al en vivo. A mí me pasó la otra vez, estaba en un en vivo, y yo estoy mirando, la persona está poniendo aquí, está chateando, y viene y me dice, Mario, pasé a visitarte, ya me suscribí a tu canal. Pero se hace como 10 segundos que dejó un comentario. Entonces, ¿cómo se fue? Y se suscribió a mi canal, se hace como 10 segundos que comentó. Entonces, esta persona nomás salió, se suscribió y se regresó, pero no miró el video. Porque para mirar un videíto cortito que tengo, yo tengo videos cortos también de segundos. Entonces, en lo que mira el video, pone mensaje, se suscribe, hace todo lo que tiene que hacer, le va a pasar por lo menos un minuto. Claro, así es. Y esta persona, yo estoy viendo que está comentando aquí, y me dice, Mario, acabo de suscribirme a tu canal. Y yo, está bien, pero yo estoy viendo que hace 10 segundos puso un comentario. Entonces, ¿cómo se suscribió a mi canal? ¿Cómo me miró los videos? Esas suscripciones son las que se caen. Sí. Sí, señor. Porque no miran el video. Entonces, por eso les digo, me ha tocado ver a unos canales que voy a ver el canal y tiene puros en vivos. Porque yo siempre, cuando abro un canal, le pucho donde dice videos. Porque cuando lo abres, no te pone los videos en orden. Yo le pongo videos. Al poner videos, te los va a poner en orden de arriba para abajo. Entonces, yo es para ver cuáles son los últimos videos. Y en esos de ahí dejarles el mensaje. Porque a veces que los cuatro que salen, los short cuatro que ponen ahí cuando lo abres el canal, puede ser un video que esté hasta muy abajo. Entonces esta persona no lo va a mirar. Yo siempre trato de dejarlos de los últimos de arriba. Exacto. ¿Y qué les digo yo? Y a veces también las suscripciones, vean, se caen a veces. ¿Por qué? Porque es recomendable ver el video todo. Si uno mira, por ejemplo, un video de 11 minutos, si yo le miro un minuto, le doy la suscripción, pues caramba, se cae. Se cae la suscripción porque eso no se hace. Cuando uno se va a suscribir por primera vez con una persona, Juanaquito en Canadá nos ha recomendado, haga un short o haga un video corto y mírelo completo y verá que la suscripción se conserva. Te recomiendo mucho activar la campana. No es que la campanita sea que te asegure la suscripción, no. La campanita es que te avisa cuando la persona suba contenido. O sea, la campana es como que te recuerda, oye, ya se subió contenido, ve a verlo. Porque si uno no la activa, pues, si uno es piloso y mantiene pendiente el canal, pues uno lo revisa, pero resulta que hay tantos canales, como dice Mario, y que es que le llegan tantos canales. ¿Llegan cuántas notificaciones te llegan a ti al día, Mario? ¿Como 400? ¿Cuántas notificaciones llegan al día? Todo el rato está plin, plin, hasta a veces hasta la noche. Estoy dormido y todo está plin, y luego al ratito otra vez plin. Una tras de otra.
Imagínese. Entonces, y a veces suena la campanita, suena, entonces y luego, llega la entra otra, perdón, me había entrado una llamada. Y entra otra, y están cada ratito. Las quito de la pantalla y al ratito ya las tengo otra vez, dos, tres notificaciones. Y las quito y otra vez, dos, tres notificaciones. Entran demasiadas. Entonces, como les digo, a veces que me deja la notificación, entonces, como me entran demasiadas, pues se van hasta abajo y no las alcanzo a ver. Y yo por eso a veces que en la mañana me pongo y por lo menos como 30, por ahí más o menos como de 30 o 20 para arriba, me voy revisando video por video por video hasta que llego al último. Y veo si tengo que regresar. Y a veces que veo y digo, oh, esta todavía no tiene el día. Entonces ahí lo dejo para el siguiente día. Y me voy al siguiente video y así hasta que llego, hasta que termino todo de revisar todos. Ahorita revisé en la mañana todos. No, había uno que me decía 23 horas. Entonces eran 23 horas, no lo podía regresar porque ni siquiera eran 24 horas. Entonces después de 24 horas ya no hice 24, hice un día. Yo espero que me marque un día o que me marque 2 días para regresarlo. Y lo hago bien. Miro su video. Si tiene videos cortos así, le miro 3 videitos, se los comento. O si es un video de 15 minutos, se lo trato de ver todo el video para hacerlo todo bien, para que no se le vaya a caer. Exacto, y eso es muy bueno porque, dígame una cosa, Mario, ¿usted cuánto tiempo se demoró en llegar al 1K y a los 2K? ¿Cuánto tiempo se demoró? Ahorita yo tengo como, no sé realmente cuánto tiempo tengo ya, pero tengo como unos 9 meses. 9 meses, ¿no es cierto? De constante lucha, de estar visitando, sí. Eso es bueno, estar visitando constantemente. Mira, hay veces que uno, por trabajo, a veces le sale uno un trabajo, tiempo completo, entonces ya uno tristemente tiene que dejar el canal o dedicarse los fines de semana, ya es otra cosa muy diferente. Pero como yo le decía a mi amigo, es que yo vivo ocupado todo el día, David, yo trabajo, sí, yo sé que tú vives ocupado, tú trabajas fuertemente, todos trabajamos, pero tú le sacas, así sea, una hora de tu tiempo, que no, mire, en vez de estar viendo televisión, en vez de estar viendo telenovelas, en vez de estar viendo noticias, ¿por qué no te dedicas ese tiempito, sácale una media hora de tu tiempo o una hora y estarle visitando a los amiguitos? Y eso ayuda para que todo se formalice. Prende la computadora, descárgate varios navegadores, el Chrome, el Mozilla, bueno, tantos navegadores que hay, con varias cuentas, ve entrando y vaya dándole el apoyo. Si no puedes entrar con tu canal principal, porque resulta que ese canal principal está, por ejemplo, un ejemplo, está apoyando a Pilar. Yo estoy apoyando a mi querida Pilar, mi hermanita. Entonces, el tiempo se me va a acabar y tengo que irme. Entonces yo voy a visitar a Mario con otra cuenta de apoyo que tengo, ¿sí? Y que esa cuenta de apoyo vaya relacionada con mi canal principal para que sepa que soy yo y que fui yo y le di ese apoyo respectivo, porque eso es lo que hacen bastantes personas. Por ejemplo, Malucilla, tú has visto cómo apoya a Rivaldiño Blots. Él tiene una cuenta de apoyo, ¿no es cierto? Sí, él tiene una cuenta de apoyo aparte de su canal. Y apoya con ambos. Y esto deja unos comentarios muy completos acerca del video que acaba de ver. Por eso también esto, uno se siente comprometido con esos canales, ¿no? Porque uno ve que lo visitaron, vieron el video completo, dieron detalles en el comentario del video que vieron. Entonces uno dice, no, este chico sí, ¿verdad? Vio mi video completo, me voy a visitarlo porque se lo merece. Exacto. Mario, tú ya tienes a Rivaldo Blots, ¿lo tienes? A Rivaldo, sí. Sí, lo tengo, Rivaldo. Famoso en la plataforma ese niño. Y debe ser que yo puse de ejemplo, pensando en él. Él va subiendo su canal poco a poco en suscripciones, pero tiene unas vistas que usted dice, mejor dicho, usted mira esa comunidad. ¿No es cierto, Malucilla y Pilar? Esa comunidad que tiene Mario y la que tiene Rivaldo. Muy es que bien, eso es lo que la comunidad de Rivaldo. Exactamente. Sí, yo estoy con Rivaldo, también con Carlos Barbecue, también con Helio, también con Helio, también con el Cuchitril, todos ellos, o sea, con todos, tengo yo, estoy suscrito a todos ellos, y ellos conmigo. Helio Valenzuela también es un gran apoyador, ese muchacho tiene una forma de ser agradable, quien no lo tenga, por favor,
Pues busquen en YouTube, Elio Valenzuela, y apóyenlo. Él es un gran apoyador, es una persona que tiene muchas cosas por enseñar. Ahí lo conocí con Carlos Barbecue, y de verdad se lo recomiendo bastante. Y Y como. entran a muchos en vivos. Ellos siempre entran a los en vivos. Carlos Barbecue también anda en muchos en vivos. Elio también. En donde quiera los encuentro yo en los en vivos. Y quién sabe, por ejemplo, Carlos Barbecue en estos momentos debe estar mirando este directo, porque él siempre me ha dicho, yo siempre ando en el matocho, pero a veces no comento por falta de tiempo, porque pues no quiero comentar, pero él está ahí siempre mirando. Mira, A yo me ver. tengo que salir porque tengo que recoger a mi niño ahorita. Está con su amigo. Está como unas 4 cuadras. Tengo que ir por él y ya está oscureciendo aquí. Yo estoy en California y ya va a empezar a oscurecer. Entonces, tengo que ir porque voy a ir caminando. Ah, bueno, gracias Mario por estar aquí y muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Amistades, despidamos a Mario que por primera vez está aquí en el directo porque él ya ha estado aquí en mi canal, le ha comentado varios de mis videos. Démosle la despedida, que le vaya muy bien Mario y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros. Sí, Mario, un también placer. saludos, saludos para Candy Bella, que la veré que está aquí abajo. Saludos para todos. Gracias por haberme dejado subir. Y les digo, tengo que recoger a mi niño, si no me quedaba otro ratito, pero tengo que ir acá. Voy caminando, porque aquí donde vivo, el estacionamiento está bien duro, porque se llenan, salen todos de trabajar, entonces se llena la calle, no hay estacionamiento. Entonces tengo que ir caminando para no mover mi carro. Y está como unas 4 o 5 cuadras. Mario, ha sido un placer conocerte. Estaré pasando por tu canal a conocer tu contenido, de verdad. Un placer y gracias por todo lo que nos has compartido. Sí, vean, tengo videos de mi niña para que vean mi niña cómo es. Lo que me sorprende a mí a veces de mi niña, cómo maneja la tableta. Incluso chiquita, de un año y meses. Agarra la tableta, le cambia, le pone caricaturas, conecta la tableta con la televisión de la sala y se pone a ver las caricaturas. A veces que sale mi hijo del cuarto, que porque la niña le conectó la tableta a su juego que tiene en el cuarto. Y viene y le quita la tableta, se la regresa la tableta y luego viene otra vez. Dice, papá, me volvió a conectar la tableta allá en el cuarto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo supo hacer? No sé. Pero ella sabe lo que está haciendo. Cuando quiere conectar la tableta con la televisión de la sala, agarra la tableta y la conecta. Y se pone a ver la televisión. Y todavía no tiene 2 años. El otro día, hace como 2 semanas, fuimos a comer a un restaurante. Entonces, como no llevaba su tableta, mi esposa le puso el teléfono para que viera las caricaturas. Entonces, mi esposa tiene un iPhone. Y tiene el reloj, el Apple, también el Apple Watch, ¿lo tiene? Y le estaba agarrando la silla. Y le puso la pantalla acá y la niña va y le empieza a cambiar del reloj. En el mismo reloj le estuvo cambiando al teléfono. Y me sorprendió porque ¿quién le dijo que ahí se le puede cambiar? Me dijo mi esposa, mira, para que vean lo que está haciendo. Yo no lo podía creer. Le dije, ¿cómo ella se da cuenta que en el reloj que ella trae en la mano podía cambiar todo del teléfono? Y ella agarra la tableta, le cambia, mueve para allá, mueve para acá, mira la caricatura que ella quiere en la tableta. Y está chiquita Qué todavía. bueno. Vea pues. Entonces, quien no la tenga, por favor, visítenlo, conozcan. O sea, ¿tú con tu canal es un blog o es variado en sí? Es variado. Variado. Muy Es bien. variado. Entonces. Es variado. Trato de hacerlo variado de lugares. Yo vivo aquí en Long Beach, vivo cerca de Los Ángeles. Entonces, también incluso tengo un video del puente de Los Ángeles. No sé si supieron que hicieron un puente bonito en Los Ángeles. También tengo el video de. Son videos caseritos porque yo voy con mi teléfono, lo grabo y lo subo con el mismo teléfono. No, no está editado así en computadora ni nada. Sí tengo la aplicación para pegar los videos, pero lo único que hago es grabo muchos pedacitos y los uno y hago un solo video con todos, con la aplicación en el celular. Entonces, Ah. mucha gente me ha dicho, tengo algunas personas que me dice, a mucha gente le gustan los videos así, no le gustan los videos demasiado editados, ellos prefieren más como un tipo casero los videos porque es algo original, no editado. Sí, así No sé. es. Hay mucha gente que le gusta el contenido de video casero, pues también depende del contenido
que esté uno proyectando en el canal. Estaremos allí visitándote, Mario, conociendo un poco de tu mundo personal. Yo siempre digo que cuando estamos transmitiendo contenido, estamos compartiendo un poco de nuestro propio universo a través de esta aplicación y conociendo otras culturas, y eso a todos nos enriquece. Ok, muchas gracias por haberme dejado subir un ratito. Y tengo que ir por mi niño. Tengo que ir por mi niño ya, porque ya todavía no se hace noche, pero ya se me va a hacer noche. Entonces, ya saben que aquí en estas partes, aquí, pues es un poquito peligroso andar en la noche. Cari 305 y Manuela también te están, y Candy y todos los presentes están también deseándote todo mejor, y que esperamos tenerte pronto aquí, y que allá también, Mario, voy a estar en tu directo, vamos a estar comentando. ¿Tú cada cuánto haces directo? ¿Cada qué día? Cuando tengo tiempo. O sea, no tengo horario. Simplemente a veces que me acuerdo y digo, voy a hacer un directo, tengo tiempo ahorita, una hora, dos horas, me pongo a hacer un en vivo. Pero no es como que diga, cada lunes o cada viernes o así, no. Es cuando tengo mis hijos, los tengo que llevar a la escuela, tengo mi niña conmigo, entonces trato de hacerlos a veces en la mañana cuando están dormidos. Ah, bueno, entonces activen la campanita quienes estemos suscritos y estemos pendientes de los directos para ir todos con él, por favor, ¿sí? Sí, les digo, es lo que les digo, mira, el otro día lo hice como a las 7 de la mañana y sí tuve casi 300 personas que entraron a visitar mi canal y era en la mañana. Entonces, les digo, yo, fue un sábado, creo que fue el sábado. Entonces yo les digo, yo me siento contento porque, o me siento feliz porque es sábado, la gente en vez de estar dormida vienen a visitar mi canal y eso a mí me gusta, yo siento bonito que la persona se tome su tiempo y en vez de estar dormidos, que estén visitando mi canal. Es un tiempo que ellos me están regalando y para mí eso no se me olvida. Ah, qué bueno, Mario. Entonces, ahí estaremos pendientes, ¿verdad, Marucilla y Pilar? Pilar como que se fue, mi hermanita. Entonces, muchas gracias, pues ya me tengo que salir. Gracias a todos los que están abajo. Gracias a ti, Mario. Feliz noche. Sí, feliz noche, me tengo que salir. Nos vemos. Vale, chao. Adiós. Adiós. Bueno, mis queridas, a ver, Marucilla, ¿qué nos quieres decir? Porque ahorita vamos a iniciar un sorteo de suscripciones y reproducciones, a ver. Oye, ahí fíjate lo que uno se pierde por no apoyarlos en vivo, ¿no? Mira, yo a Mario no lo conocía. Me parece súper interesante todo lo que nos comentó. Ya que apunté a Mario, a Cano y a los compañeros que pasaron ahorita por mi canal. Y también ya tienes a mi hermosísima Annie, ¿también la tienes también? Creo que sí, pero es que imagínate que yo no alcanzaba a leer pero ese canal, ¿cómo se llama? Es que como coloca el nombre con muñequitos, tengo que mirar si lo tengo. El canal se llama así, Annie, sí, ahí está. Yo con mucho gusto voy a pasar, por supuesto que voy sí. Voy a publicar el link de ella para que la visite. Yo creo que el link, si no tiene, tiene a Cari 305, sí, también la tienes, sí, también. A Cari sí la tengo, a Candy Bella no la tengo, vamos a apuntarla acá. Yo siempre ando con una libreta en la mano, ya se me va a llenar. Mi hermosísima. Mi libreta. Cari 305, le debo una visita, tiene unos shows muy interesantes también. También el chico vamos a poemático visitar. También lo tengo. Hace mucho tiempo tengo el chico poemático. Al chico poemático también, que le damos una bienvenida. Muchísimas gracias, mi amigo, por estar aquí. Ahí ya compartí también el link de Annie. A mi amiga las Orquídeas de María, también estoy con ella hace tiempo, pero en realidad, pues, no hace unos mesesitos que no la visito. La voy a visitar. A Magnolia, que me la hice amiga hace como 15 días, que ay, me hizo reír mucho en una transmisión. Ella es paisana también. Es una, yes, una amistad, es de Cali, que me ha ayudado mucho. Cali. Sí. Caleña, ella es de Cali. Sí, sí. Me ha llenado. Ella mucho. siempre tiene una, noticia. Tiene una empatía, tiene un ángel. Me reí tanto el otro día en una transmisión que hizo. En la última conversación. Yo te compartí una historia. Estaremos ahí también pasando a visitar a Magnolia, estando pendiente de sus transmisiones. A Magnolia le salen comerciales de 3 horas porque siempre están comerciales. Lo que pasa es que ella entra y sale y eso es muy bueno para ti. Ah, eso es muy bueno. Pilar, hermanita, ¿estás ahí?
Creo que Pilar se fue. Pilar. Bueno, entonces, mi querida Malucilla, ve, visita, ve saludando a las personitas mientras yo voy a traer un cuadernito para hacer en estos momentos un sorteo de las horas de reproducción. Por favor, voy a empezar amable. A ver de dónde tengo el chat. Bueno, a ver dónde. Ay, bien, Canela, bienvenida. Gracias por estar aquí. Démosle la bienvenida, por favor. Ya regreso. Bienvenida, bienvenida a esta transmisión. Piel Canela, gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo de nuestro amigo David. Llegaste justo a tiempo. David va a hacer una rifa de suscripciones y de horas para todos los que están necesitando ese apoyo del amigo David, de todos los que estamos acá. De mi parte voy apuntando aquí en mi libreta tu canal para visitarte más tarde. Yo les invito a que carguen una libretica, yo, porque a veces nos confiamos de la memoria y se nos pasa a alguien y perdemos ese nuevo amigo. Entonces, yo cargo una libretica, donde esto la voy a tomar foto para que se rían porque ya está que se acaba. Pero siempre estoy apuntando canales que, con los cuales todavía no estoy para hacerles la visita, porque si no los apunto, puede que se me olviden y pierdo de darle el apoyo a esa personita. Le damos las gracias a todos los que han pasado esa transmisión: Lafi Pérez, Ari, Cari 305 Vlogs, Las Orquídeas de María, nuestra amiga Magnolia Torres desde Cali, el chico poemático que llegó ahorita hace un ratito, el amigo Mario Chow, que participó con nosotros ahí en la transmisión, acaba de retirarse, nuestra amiga Pilar, que se quedó dormida. Pilar, te mando un cafecito aquí desde Colombia para que se me despierte. El canal Cano, que también nos contó algunas cositas, estuvimos hablando. Sí, estaba dormida a mis hijas. Ana Lobo TV, esa se me pasó, no la había saludado. Ana Lobo TV también estuvo aquí. Ana Lobo, yo también me metí dos escapadas aquí mientras David hablaba, porque está la, por lo menos en Colombia está en la hora en que tenemos bastantes cosas que hacer, ¿no, David? La hora de la cena, llega la gente del trabajo, hay que acostar a los niños. Bueno, vamos Pilar, a sube, sube nuevamente, Pilar. ¿Quién más está por ahí que nos haya acompañado hoy? No sé quién Ani. Se me pasa. A ver, a mí. Ani ya la mencioné. Ya ha estado aquí bastante tiempo en la transmisión. Ella es muy apoyadora. Ella siempre ha estado apoyando desde el comienzo, mejor dicho. Candibella, que llegó hace un ratito. Bueno, si se me pasa a alguien. Piel Canela acaba de llegar. Le hemos dado la bienvenida. A Piel Canela la conocí del canal de mi hermano Números Reales. ¿Lo tienes también, a Números Reales? No, estoy apuntando acá, acabo de apuntar a Piel Canela, vamos a apuntar a Números Reales. Él también hace unos muy buenos directos también, se lo recomiendo bastante, es un gran apoyador. Él también, si tú lo visitas, él va inmediatamente a visitar los canales también. Excelente, David. Bueno, ¿cómo es la rifa? Cuéntanos. Bueno, vamos a rifar, porque creo que todas amistades hermosas. Pilar, si puedes subir, sube nuevamente, hermanita. Debe ser que está acostando la niña. Pero gracias, mi hermanita, por estar aquí tan bella. Todos los viernes a las 20 horas, 20 hora Colombia, 20 hora Perú, ella está en la segunda temporada de Mega Estrellas. Vamos, van a entrevistar a varias personitas. No demora y te entrevistan a ti, Malucilla. Imagínate, no demora y te van a entrevistar. Entonces, por favor. Que me avisen para peinarme, porque yo normalmente no me peino. Yo peleé con el peine hace como, en pandemia peleé con el peine, no me volví a peinar. Qué bueno. Por eso Pilar me dijo, no la reconocía, es que en una foto estoy peinada. Entonces, ¿de qué se trata? Es muy sencillo. Vamos a rifar dos rifas y dos rifas. Entonces, las dos rifas, primera rifa son... No, vamos a dejar dos rifas y una rifa, por, para quedar bien, porque si no yo quedo mal y eso no está bien, ¿no es cierto? Entonces, primero que todo, compártame en la comunidad para traer más personitas, por favor, los que están aquí presentes. Yo sé que ahorita están en varios en vivos, pero pues vamos a estar participando. Vayan trayendo más personitas, compártame. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos rifas. Cada una de las 5 suscripciones, cuentas de apoyo, totalmente activas. No son cuentas de apoyo como que,
ay, yo me suscribo y después, adiós, me largo y no te vuelvo a ver, porque en vez de hacerte un beneficio a tu canal, lo que hago es perjudicarte. Cinco cuentas de apoyo para cada persona. Son dos rifas. Una de cinco cuentas de apoyo, la otra de cinco cuentas de apoyo y la otra reproducción de 10 horas. Magnolia, tú ya ganaste la vez pasada la reproducción, te puse 10 horas para reproducirte, ¿no es cierto? A Morris también, él fue ganador también de las. Ay, ¿a quién le debo? Creo que mañana le voy a aplicar las cinco cuentas a mi hermosísima Cari 305. Yo ya le he dado varias cuentas, pero te voy a dar más cuenticas. Le voy a dar más cuentas, creo que se las debo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un número del 1 al 40, ¿sí? Para que quien me adivine ese número se gana el premio de las cinco cuentas de apoyo. Y después, no, ya voy a cambiar la estrategia de números porque van a decir, ah, este está en el número del 1 al 40, es más repetitivo. No, después le voy a hacer una pregunta a ustedes y el primero que me la responda gana. Entonces, ya, Magnolia, ya se las voy a dar, no te preocupes. Además, Magnolia, yo te tengo con varias cuentas de apoyo, mi hermosísima Magnolia. Pero esto mañana te las voy a pasar. Además, tú te ganaste, fue la rifa de las reproducciones, acuérdate, pero te las voy a dar, no te preocupes. Creo que a Janet también le debo también en cuentas de apoyo. Espero que Janet también me dé la esperita, pero también se las voy pasando. Yo se las iré pasando a todos ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a averiguar un número del 1 al 40, porque ya vamos a terminar la transmisión y dentro de un ratico va a estar mi hermanita Alejana con Hernán, mi hermanito Hernán, haciendo apoyo en suscripciones. Recuerda Magnolia ahí donde Alejana. Ella tiene un bonito canal y todos los días, de lunes a viernes a las 8:45, ella está apoyando dos canales, ¿sí? Entonces, vamos a poner en la medida que yo les voy a apagar la cámara para dejar el celular aquí si no se me cae. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Yo voy a escribir aquí un número. Un número. Un número. ¿No es cierto? Gracias a ti, mi querida Cari 305. Entonces, Piel Canela, no te vayas porque te puedes ganar el premio de las cinco suscripciones. Amiga, quédate, por favor. Quédate, por favor, un rato. Entonces, voy a dejar la señal de este corazoncito. Ya tengo aquí el número apuntado. La primera persona que me lo adivine se gana el primer premio de las cinco cuentas de suscripción. Comenzamos desde ya. Iniciemos, por favor. No te preocupes, Manuela, que ya te la voy a dar. No te preocupes. Empecemos a ver. A ver, empiecen con esos números ahí, deje echar, a ver, a ver. Escriban sus numeritos, amigos. Del 1 al 40, a ver, empiecen a escribir, a ver, por favor, adivinen el número. A ver, del 1 al 40, a ver, amigos, participen, participen, que se llenen de chat de números. Vamos, 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 que vamos. Vamos, Ani, tú también vamos. ganaste, mi querida Ani, pero yo también te di la cuentica, acuérdate, Ani, también le voy a darle más cuenta mañana, a ver, escriban, escriban. Solo números en ese chat, por favor, amigos. Vamos, 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 vamos. A ver, yo voy leyendo. Magnolia dice 23. Cari dice el 7. Piel Canela dice el 5. Ari dice el 10. Cari dice el 40. Cari dice el 33. Chico Pobamático el 19. Cari dice el 05. Piel Canela el 13. Ari dice el 35. Magnolia el 22. Cari el 20. Ani el 18, Ani el 12, Chico Poemático el 11, Cari el 17, Ani el 11, vamos, vamos, vamos. Piel Canela el Más 11, fácil. Ani el 1, Magnolia el 36, Cari el 8, Chico Poemático el 3, Ani el 2, Cari el 1, Ani el 4, Piel Canela el 8, Ani el 5, Chico Poemático el 11, Ani el 6, Cari el 29, Magnolia el 34, Chico No Poemático el salió. 1, Piel Canela el 22, no salió, está frío, 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 Cari el 22, Magnolia Torres el 21. Ani el 22, Cari el 11, Piel Canela el 24, Chico Poemático el 33, Ani el 20, Magnolia el 16, Cari 05 el 2, Jan Partidas entra, bienvenido Jan Partidas, Candy el 9, Jan Partidas el 15, Cari el 6, Magnolia Torres el 10, Ani el 26, Chico Poemático el 35, Piel Canela el 18, Cari el 28, vamos, vamos que vamos, Jan Partidas saluda, bendiciones a todos en el chat,
Estamos rifando, Jan. Cari el 20, Candy saluda a Jan, Piel Canela el 16, Chico Poemático el 39, Magnolia el 16, Jan Partidas el 9, Ani el 28, Piel Canela el 15, Jan Partidas el 6, Cari el 9, Ani el 38, Cari el 10, Piel Canela el 2, Ani el 39, Jan Partidas el 8, Chico Poemático el 24, Magnolia, me pasó el número de Magnolia, a ver y me devuelvo, Magnolia el 32, Cari Blocks el 12, Piel Canela el 1, Jan Partidas el 3, Ani el 22, Magnolia el 22, caliente, caliente, Jan Partidas el 13, Piel Canela el 4, Cari el 19. Está corriendo ese chat, David, se me pasaron algunos, voy en el 19, ay, 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 ¿caliente o frío, David? Yo le voy a poner el número aquí por privado, Malucilla. No lo han sacado todavía. Vale, vale. Vale, vale, creo que tenemos ganador, creo que tenemos ganador, atención, tenemos ganador, yo quedé en el 19, de Cari, Magnolia el 8, el Chico Poemático. El chico poemático acaba de ganar con el número 31, felicitaciones Chico Poemático. Le voy a dar la cuenta de apoyo más el canal, se la voy a dar, pero aparte del canal le voy a dar 5 cuentas de apoyo más. Entonces, Chico Poemático, para las personas que necesitan apoyar, necesitan el apoyo, por favor me escriben a mi Instagram, Chico Poemático, escríbeme por favor al Instagram, que está aquí, contáctame de inmediato por favor, y dame por favor, si es tan amable, el link de tu canal para y darte las cuentas de apoyo, ¿sí? Entonces, ese es mi Instagram, para que me contactes, por favor, Gladys, y ya finalizamos la primera sesión. Y me contactes, me dice, hola David, yo gané el sorteo. Hola, mi hermosísima Glenn Díaz, ¿cómo está? Muchísimas gracias, mi hermosa, gracias por estar aquí. Y entonces me contactas, Chico Poemático, y me das, por favor, el link de tu canal, por favor. Que alguien por favor me le diga a Glafi que ya terminamos la primera parte. Marucilla, dile a Glafi que ya terminamos. Glafi, ya tenemos ganador de la primera parte, que es el Chico Poemático. Ya tenemos ganador. Chico Poemático, ganador de la primera parte. Ah, Glenn Díaz, quien no la tenga, mi niña, ¿cuántas suscripciones tiene mi niña Glenn Díaz? Vamos a mirar cuántas tiene. Bienvenida. Glenn Díaz tiene 1740. Quien no la tenga, por favor. Apóyenlas. Tiene un video, yo se lo voy a ver, ya tiene un video nuevo del Flamengo, películas de The Train, Brad Pitt, Restaurante Casablanca, Puentes de Bellagio, Las Vegas. Tiene un bonito contenido, Miguelén Díaz. Quien no la tenga, por favor, visítenla, se la recomiendo, es una gran apoyadora. Bueno, bien, entonces, vamos a iniciar esta segunda parte. Y les voy a dar el nombre, pero ya no van a averiguar números, no. Vamos a cambiar la estrategia para que se vuelva más entretenido. Me van a decir, vamos a preguntar cultura general. Malucilla, tú también vas a participar en el chat, ¿sí? Es así, se la vamos a preguntar. Muy bien. Dígame el nombre, póngale cuidado, de 5 actores. 5 actores. Y el primero que me lo diga bien, gana. 5 actores de la época del cine de oro mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Del cine de oro mexicano. ¿Sí? Del cine de oro. Ya sabemos, la época del cine de oro fue hasta el año 68, 69. Creo que ya podemos hacerlo. ¿Sí? Del cine de oro mexicano. Es fácil, pero espérate, tienen que escribírmelo de seguido, no me lo escriban sueltos, que no, escríbame de seguido. Bueno, vamos a hacer más lapso con esto. Dígame el nombre de 3 actores del cine mexicano, actores o actrices, ya que les parece que 5 de pronto es mucho, no me acuerdo, con 3, ¿sí? Por ejemplo, ya Cantinflas ya no va a participar porque ya lo dijeron, ¿sí? Entonces, por favor, entre... El primero que adivine, gana. Así que, iniciamos pues. Me toca llamar a un amigo. Yo no tengo ni idea.
A ver, hay los amigos que les gusta el cine mexicano y que son aficionados, por favor, a ver, todos los tres nombres en un solo mensaje para que no se los copien. Pueden ser dos nombres. Me toca llamar a mi papá o mi mamá. Mi mamá también es muy aficionada al cine mexicano. Tenemos la primera respuesta, David, mira ahí. Ya ganó Cari 305. Ganó Cari, felicitaciones a Cari 305. Felicitaciones. Cari ganó, bueno, esas son cuentas. Y vamos a la última parte que ya vamos a acabar. Sí, gracias a Dios que nos ha ido muy bien en este directo. Esa va a ser la reproducción de 10 horas, ¿no es cierto? Pero para acabar rápido, para no cansarlos a ustedes, mis queridos amiguitos, un número, voy a colocar, vamos a hacer con número otra vez. Del 1 al 15, del 1 al 15, del 1 al 20. Ya tengo aquí el número que estamos ganando, ¿sí? Del 1 al 20, por favor, adivíneme y se gana una reproducción de 10 horas. Con la señal, empezamos ya, por favor. Del 1 al 20. Vamos, vamos, empezamos. Con los numeritos. Vamos, vamos, del 1 al 20, los numeritos. Vamos, vamos. Piel Canela va con toda Magnolia persiguiendo. Cari, ahí van en descenso. Miren, van en descenso los números. Vamos, ya ganó Magnolia. Ya ganó Magnolia. Magnolia, tanto que acosó hoy a David. Ahí tienes. Magnolia, tienes tu premio. Felicitaciones, Magnolia. Bueno, mis queridos amigos, ya dentro de poco empieza Alejana, creo que empieza en 2 minutos para que vayamos a apoyarla. Ella hace su dinámica de crecimiento también con Hernán. Visítenla. Muchísimas gracias, mi querida Manucilla, por estar aquí también. Muchísimas gracias. David, aquí nos dice Piel Canela que ella puso el número primero. ¿Con qué número ganó Magnolia? 14. Vamos a ver, Piel Canela, ¿cuál número? A ver, vamos a mirar. No, lo puso primero Magnolia. No te preocupes, Piel Canela. Escríbeme al Instagram nuevamente. Le voy a dar la suscripción le voy a dar las reproducciones a ambas para que no vayan a pelear, ¿sí? Si no, se nos van a agarrar aquí de las mechas, por favor. Magnolia estuvo acosando toda la tarde, pero vale, está bien. Piel Canela, conmigo también vas a recibir visita. A todos los que yo tengo aquí. Que no estoy suscrita, van a recibir mi visita. Gracias por el apoyo que han hecho al amigo David. Les invito gracias también a visitar mi canal. El viernes hago envíos a las 5 de la tarde, 4:30 a 5. Estoy empezando también en vivo de una horita. Y les invito a que conozcan mi contenido y cuenten con mi apoyo, todos los que han estado aquí apoyando a David. Ah, bueno, y el viernes, si Dios quiere, a esta misma hora iniciamos. Va a haber una sorpresa especial en mi canal, ya se lo estaré avisando. Entonces, a todos ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, mi querida. Macari, te ganaste cuentas de apoyo. Mañana te voy a dar 10 cuentas de apoyo. 10 cuentas. Ya te tengo con varias, pero te voy a dar más. ¿Listo, mi querida Cari 305? Eso ganaste. Porque eres una gran apoyadora, te mereces. Ani, también muchísimas gracias, mi hermosa, por estar aquí. No te preocupes, yo también te voy a responder. Muchísimas gracias por todo. Mi querida Malucilla, bendiciones. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo, David, aquí desde Piedecuesta, Santander, ciudad cultural del Oriente Colombiano. Un abrazo a todos. Éxitos para todos en sus proyectos. Gracias, Malucilla. Muchísimas gracias. Bendiciones, mi amiga. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias, ya se saben. Ani, no llores, pues mañana te voy a dar las suscripciones, no te preocupes, yo también te tengo pendiente de eso. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, los quiero muchísimo. Recuerden, paz y amor, nada de peleas. En la plataforma tenemos que reinar la tranquilidad, la armonía. Se me cuida, hasta la próxima.